Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Pasión Deportiva TV, mesa completa hoy para llevar adelante el programa. Vamos hasta la hora cero, tenemos 2 horas por delante. Estamos emitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube de Pasión Deportiva y por el canal local de Riotel TV HD. A mi derecha, como siempre, el señor Fede Bárcena. Fede, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches para vos, para todos los que están del otro lado, que se van prendiendo de a poco a este programa, bueno, que va a tener imágenes de los clásicos. Se peina, Valir. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, buenas noches. ¿Lo extrañamos la semana pasada? Bueno, es normal eso. Estuvo. Ahí. Bueno. Estuvo Thiago Ríos, lo que sí nos sumó gente Gente de joven, claro. 15, 16, 17. Futuro, digamos, lo tuyo es pasado. No. Pobrecito. ¿Va a contar el nuevo? ¿Qué No. cosa? ¿Se puede contar? ¿El nuevo Pero cargo? nosotros dijimos que faltaste porque estaba en una reunión No, importante. se cayó. Se cayó. Vendimos fuerte, Claro. vendimos fuerte. Ah, Está ¿cómo le golpeado. va, Garce, querida? ¿Cómo Bien, anda? bien. ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bárbaro. Excelente, excelente. Mira, yo Bueno. la época de la manga corta. Sí, yo amo Y esta agradable. época. Yo amo esta época. En invierno te El pones loco chaleco. campera, Un buzo, chaleco. todo. Así que, bueno. 26 grados de temperatura a esta hora. Según nos marca, 22.02 en vivo y en directo. Así que, chocho, felices. Fecha de los clásicos. Pero antes de eso, digo, de decir que la liga va a comenzar a jugar los días miércoles, ¿no? Sí. Ha establecido, y esto no quiero ser claro cómo explicarlo, ¿no? Digo, ha establecido su nuevo horario y día oficial, 22 horas los miércoles. Bien, eso no quiere decir que algún otro equipo puede jugar otro día. Claro. Vamos a explicar esto. El fin de semana que viene no hay adicionales policiales para jugar por la fiesta de la cerveza. Sí, según el fin de semana. Claro. El otro fin de semana son las elecciones presidenciales. También. Y después arranca el torneo federal que va a impedir que se juegue viernes, porque van a jugar domingo los clubes involucrados en el federal. Entonces, ¿qué hizo el día con muy buen tino? Dispuso jugar miércoles a la noche, nuevo día y horario oficial. Después, se ponen de acuerdo los clubes y quieren jugar el domingo, juegan el domingo. Se ponen de acuerdo, salen las últimas 2 fechas, ¿no? Que obviamente, por Está reglamento, deben jugar todo todos el aquí mismo día, mismo. misma hora. Entonces, pueden modificar. Si no dicen nada, va miércoles 22, que es el nuevo horario oficial. Algo parecido a cuando es domingo, y si vos no avisas nada, va el domingo en horario oficial. Y si no, tenés que avisar el cambio. Entonces, esta fecha que viene, tendrá partido miércoles, posiblemente lo estaban confirmando ahora algunos jueves y otro viernes. ¿Por qué? Porque los clubes se ponen de acuerdo y cambian, Sí, ¿no? imagino para ganar algún día más de entrenamiento. Claro. En el Exactamente. caso de Vecinos, por ejemplo, que bueno, está en una situación complicada y que jugó el viernes, entrenó domingo por la mañana. Claro. Domingo 9:30 de la mañana arrancaba la práctica de primera y reserva. Bueno, en ese caso es Casubi que dispone el día y decidió jugar miércoles de noche, ¿no? Entonces, Claro, porque Dios entonces quiere. ganó un día ahí de práctica. Imaginamos que en estos momentos también debe estar entrenando el equipo de Ruiz, que lo necesita y mucho, ¿no? Recordamos, 12, 13 y 14. La 15 y la 16 sí va a ir miércoles de noche, insisto, porque tienen que jugar todos los partidos en el mismo día, en la misma hora. Eso conlleva que nosotros, bueno, nos reacomodemos también. Seguramente vamos a estar cargando durante la fecha de la etapa clasificatoria todo el material en la web y los lunes acompañaremos lo que es el federal y haremos un debate de lo que va dejando la liga. Y después más adelante veremos cómo van los equipos del federal. Posiblemente hasta cambiemos el día en el que vamos al aire, prioricemos la liga y vayamos los días jueves, ¿no? Pero No le bueno. tiene mucha fe al equipo de nuestra liga en No, no, general. digo, no sé. Nos iremos No, te acomodando pregunto, claro. a lo que No sé, la Garza. prioridad vaya. No, lo No, del no, día vivo no. no vamos a hacer, Molina, así que no me No, yo no preocupa. puedo. Vivo jueves y vivo lunes no Escuchá, vamos pero a hacer. aparte de eso, no empecé. Te vi 14 veces diciendo, terminando el video de la semana el deportista, como 14 veces te vi diciendo que ojalá un equipo del Federal A, tenerle fe a los equipos de nuestra Ojalá, ciudad. ojalá que lleguen, sí, No ojalá. empecé a echarte 14 para veces atrás. fuiste al museo. Sí, me fui a ver muchas veces. ¿Te fuiste a ver? Nah, ¿Te fui. gustó lo que te armaron? Sí, ¿No? hermoso. ¿Faltó algo más? No. Entonces pasé por el frente tuyo, toqué, me persigné. Digo, este es mi compañero. Bueno, aprovecho y agradezco porque me tocó moderar la charla con Angelici y con Battaglia el día martes y le agradezco a la Municipalidad de Río Tercero que confió en poder Y yo desarrollarlo, ¿no? también, la verdad que para mí fue un orgullo y un placer haber participado, digamos, en poder haber estado ahí entre tantos jugadores que han trascendido a nivel nacional e internacional. La verdad que te hagan homenajes así, Sí, está bueno. ahora, como dicen, los homenajes en vida hay que hacerlo siempre. Para mí fue muy, muy placentero, muy lindo, me llenó de orgullo porque aparte
Mucha gente a lo mejor que no conocía de mi recorrido pudieron verlo ahí, así que. Faltó algo ahí, digo, en su lugar. ¿Qué? Y faltó su trayectoria ¿Cómo periodista? como periodista. Digo, solo se abocó los futbolistas y podría haber puesto ahí, no sé, algo Y de como participación de técnico, partido. como técnico No, pero también. ahí como Ah, falta técnico. porque está yendo bien, Claro. pasamos. Garza, vos estuviste haciendo notas también a Sí, Montesano. el La mención lunes fue pasado pasada, estuve con Conte y vos con también lo Montesano. hiciste. Una pregunta, Bataglia, no me aprovechó, Lulo. Sí, Estuvo nada. buena la charla Mundo Boca. No, era Mundo Boca el que organizaron la semana pasada. ¿Nos metemos con la Ah, liga? dale. Vamos con el primer clásico, Agrario Urquiza, y volvió a ganar Agrario. Ah, me tiró rápido la imagen. Vamos con eso entonces. Ahí, total hay mucho de previa, ¿no? El público que estaba presente el viernes de noche, si quiere ir Alfredo Sí, temprano. querés. Como si no tuvieran que estirar. Bueno, ahí está la reposera todavía, la temperatura estaba un poquito fresco, ¿no? El viernes de la noche, había que ir con algo de abrigo. Nico Miñani afuera, esperando por su recuperación y el ingreso del equipo arbitral, comandado en este caso por el juez principal, estamos hablando de Lautaro Macchiave. Bien, y la salida de los equipos, este clásico que en principio se iba a jugar al revés, no se iba a jugar primero en cancha de Uchiza, pero bueno, se... Sabelo Tirredo, Engo Suárez, Poncio Díaz, Roldán, Javier Acosta, Herrera, Jonathan Acosta, Giraudo y Pérez en la ofensiva. Sí, tal cual iba supuestamente en San Mezclaremente la 12 ese. Claro, sí, lo que se jugó en realidad fue el partido de Mezclaremente. la 12. Claro. Pero bueno, Se enfrentan, sí, se sí. enfrentaron a fechas de clase y ya está. Uchiza, bueno, le va a jugar ahora el miércoles. Uchiza de San Agustín con Villarreal, Álvarez, Los Guisoni, Darío, Nicolás y Franco, Nota, Salgado, Tomás Martínez, Facundo Palavecino, Ezio Sánchez y el petaca Axel Salgado en la ofensiva para el equipo de este señor. Mauro Palavecino, condenado prácticamente Uchiza al descenso, ¿no? Digamos, va a jugar en la B el año próximo, ¿no? Bien, y bueno, ahí saludo de capitanes y toda la previa de un partido que vamos a empezar a ver lo que dejó lo más importante de esta manera. Vamos a ver que a los 37 segundos Uchiza te pone en ventaja. La primera llegada, la primera acción del partido es el gol, ¿no? Martínez que abre para el remate de Palavecino y aparece allí Ezio Sánchez para corregir. 37 segundos iban cuando Uchiza ya lo gana 1-0. El que llega un ratito tarde, no vio el gol de Uchiza. Está. Arrugas. Sí, una buena jugada. Lo agarró medio dormido el Y fondo de Molina tampoco lo Agrario. vio porque está con el celular. Pero escucha, no me salten a la yugular, digo, no va a estar entre el mejor gol del campeonato, pero ponémelo entre los 10. La forma de jugada es excelente. Es muy buena definición. Cantidad de toques que hace. Bueno, si no saben de fútbol y de gol, mucho No, bueno, más tranquilo, opinen. Garza está en la No, no. defensiva, después peleamos. Pero un gol de un rebote, Claro. No, pero la jugada, sumen la jugada. Claro, No, está, claro. claro, tenés Ah, todos los goles razón. hay que hacerlo de afuera del Bueno, área. remate a Acosta, que sigue por arriba, reaccionaba Agrario, es un problema Agrario, lo dice Ramsey Ayala, ahí pasó con Atlético Río Tercero, que le había marcado un gol en el minuto de juego, entra dormido, ¿no? Entra desconcentrado el equipo Taladro. Allí tiene Pérez esa en la que tapa con lo justo abajo el arquero de Uchiza, Línea de 8, los primeros 15 y chau problema. ¿no? Vale un gol esa tapada, ¿eh? Sí. Muy buena tapada. Sí. De esa jugada queda lesionado allí el arquero de Uchiza de San Agustín. Fue un bombazo en casi un metro. Y va a tener esta también el equipo visitante que lo ganaba por la mínima. Apenas arrancó. Lo ganaba por la mínima y tenía esa acción, ¿no? Con el remate de Facundo Palavecino que controlaba el arquero. Este es Marcos Herrera. Herrera que hace el individual. Herrera que llega hasta el fondo, mete el centro, despeja a Villarreal. Es como que Agrario tomó la pelota y entonces, digamos, se adueñó de las acciones. Salió a buscar el empate y no va a tardar mucho en conseguirlo. A los 30 lo empató y a los 34 lo pasó a ganar. Sí, era importante lo que hacía Agrario en ataque, sobre todo con Herrera, ¿sí? Quien aquí llegaba a tirar el centro. Una chance más para el 10 del Agrario. Y después llegaba esta situación, ¿no? La pelota la pone rápido Pérez. Digo, mira quién la inicia. Hay Pérez en la mitad de la cancha abriendo para Herrera. Herrera que mete el pase y mira quién aparece. Ahí, otra vez, Mateo Pérez. Sí, La se buscan. definición, buen gol, ¿eh? Muy buen gol. Empate del partido. Se buscan permanentemente, ¿no? Ese es un golazo. Digo, si el anterior de Sánchez que era un Este golazo, también, este García. también, este también. ¿Cuántos goles van en el campeonato? Más de 100, ¿no? Sí, no creo ni que esté en el top 20, No pero bueno. creo. Buena Mira qué definición buena de Pérez, este definición. sí, ¿eh? Gran definición de Además Pérez. arranca él la jugada, le va a buscar la devolución. Insisto, la arrancó y la terminó.
el delantero del Agrario de Corralito. Después llegaba esta jugada, ¿no? Con Herrero otra vez, el buen pase en cortada y el remate de Alegría, el centro y medio en realidad, le termina rebotando el jugador de Uchiza, se mete en el primer palo y Agrario que pone el 2-1. Bien, lo iba a buscar el equipo de Agrario a esa victoria que rápidamente conseguía, ¿no? Yo creo que el empate fue una cuestión anímica negativa para Uchiza y llegaba al fondo y mirá, ¿no? La mala fortuna allí, queda mal parado y bueno, termina rebotando la pelota en el hombro de Uchiza y era el 2-1. Sí, se lamentaba, ¿no? Y Johnny por ese gol. Iba a seguir atacando a Grande, me parece que ahí Uchiza sintió el golpe, ¿no? Digo, es como que todo le cuesta siempre mucho más al equipo de San Agustín, que había arrancado bien. En este caso, bueno, no está el tercero de casualidad, ¿no? Sí. El centro de Peri conecta solo por el segundo palo, se va a desviar la pelota. Había mucho espacio allí, ¿no? En la izquierda del ataque de Agrario le costaba a Uchiza que, de igual manera, iba a intentar, ¿no? Con este remate que pasaba cerca del palo. Ello Sánchez reventaba el palo, sí, el 9 de Uchiza de San Agustín. Digo, es como que llegó dos veces Uchiza en ese momento y en una fue gol, la otra terminó con el palo salvándolo en este caso, ¿no? Sí, sí, era importante lo de Sánchez. Vamos a ver una vez más. Otra más, perdón, antes de que termine la primera etapa. Bien, sáquele la mordaza a Moni, no déjelo hablar. Bueno, ahí el cierre del primer tiempo, ¿no? Agrario ganando 2-1 y nos vamos a meter en el segundo tiempo. No ligó Uchiza en el primer tiempo, más allá del gol y después el tiro en el palo. Mira, tercera llegada de Uchiza, clarísima también, el tiro libre. Y la muy buena respuesta de Guillermo Sabelotti era Axel Salgado el que probaba con la ejecución. Arrancaba recién la segunda etapa, buen tiro libre y el arquero espectacular una vez más, ¿no? Sabelotti. Llegan los cambios, ingresa Alexis Ledema, ingresa Rodrigo Soria, Agrario ya tiene de vuelta a Frank Monticelli, ¿no? Claro. Después de su frustrado paso por el fútbol de Oriente, donde bueno no le cumplieron con lo que le habían prometido, tuvo que volver Fran a ser parte del Agrario de Corralito en la Liga Regional Río Tercerense. Las cosas que a veces pasan cuando te vas a un país y digo, depende de lo que te promete un representante y no te cumple para nada. Ya lo vamos a estar hablando seguramente en algún momento con Fran a eso, ¿no? Excelente, sí, bueno, ha recuperado un hombre importante Agrario. Tenía esta situación Soria, clarísima, ¿no? Como para liquidar la historia, el remate fuerte, cruzado, avisaba el hombre con la 17, ¿no? Sí, y bueno, un Agrario que por ahí no se ve así en imágenes, en jugadas, todavía la mano de Ramsayer, ¿no? Si bien ha ordenado algunas cuestiones, está un poquito mejor en defensa, pero todavía no se ve un rasgo que identifique a Ramsayer. Van pocos partidos, van poco laburo. Tiene a costa esa acción con el remate que se va a hacer, que en todo momento Agrario busca el 3-1. Ahí en el mano a mano lo termina tapando con lo justo, ¿no? Villarreal al delantero del Agrario cuando quería definir. Me da esa sensación, ¿no? Digo, de que los dos tuvieron chances, pero que Agrario llegó más veces. Quizá Uchiza llegó más claro, no digo porque las dos, digo, el tiro libre, claro, el remate del palo de Sánchez. El palo, digo, con tres oportunidades tenía la posibilidad de. Aldeco, no, perdón, Salgado, Axel Salgado. Ahí está, al final del partido, 2-1, lo ganó el Agrario de Corralito. Que con esta victoria se meten los puestos clasificatorios. Digo, hoy igual el séptimo puesto con Verano me rotarán, pero le ganó hace una semana el partido entre sí. Entonces, si hoy terminara el torneo, falta el partido de Italia, claro, que está jugando ahora, sí. Agrario sería un equipo de cuarto de final. Sí, es que es la ventaja, ¿no? Que te haya tocado el cruce de clásico con un equipo que no viene bien en el torneo como es Uchiza y en fechas consecutivas, porque ahora lo va a enfrentar nuevamente. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, está claro. A ver. Son 6 puntos que los tenés que sumar a los 6. Agrario sabe que sumando ahora, ya te da un poco más de aire a 4 fechas del final, cuando termine ahora la fecha del miércoles. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Y que posiblemente veamos la mejor versión de Agrario en la recta final del torneo, ¿no? Digo, ya pasó la crisis, ya perdió los 6 partidos. 6 partidos, perdió un montón, ¿no? Perdió 6 de 11. O sea, perdió más de lo que ganó Agrario en este torneo. Y así todo le alcanza para clasificar. Imagínate la irregularidad del resto. Digo, ahora está vivo Agrario, ahora comienzan los mata-mata, ¿no? Pero más allá de eso, también tiene jerarquía. ¿Tiene? No, sí, claro, por eso. Digamos, es algo lógico. No es que sería algo atípico que Agrario termine siendo protagonista o clasifique. Es decir, los jugadores son los mismos que salieron campeones y creo que tiene
¿Con qué para ser protagonista? Sí, en un torneo de 16 fechas te da. Sí. Te da esa chance. Y aparte también la irregularidad que tiene el torneo en sí, de sacando 9, como dice Martín, después los terrenales son bastante irregulares. Entonces sí, eso da margen sí. A que un equipo meta 2 o 3 seguidillas y se prenda en zona de clasificación. Final en reserva en este momento en Villa Rumipal 0-0, Rumipal Italiano. Todavía no comenzó el partido en primera división. Vamos informando en vivo también el último partido que cierra la fecha. 0-0 la historia. Bien, 16 minutos ya retrasado. Sí, estaba previsto para la hora 22. Uh-huh. Uchis está condenado. Ahora yo quiero plantear algo. A ver, Uchis va a jugar el año que viene en la división al B. Pero estoy notando de parte de los dirigentes de Uchiza cierta situación de convencimiento de que el camino es este, ¿no? Digo, recuperó jugar con todos los chicos del club, casi no tiene refuerzo, sí. 95%, un poco más, de los jugadores son del club. Y lo que son refuerzos no son refuerzos de Córdoba caro, digo, hay un jugador de Unión de Peñaderos que se ha sumado, digo, algo, sí. Digo, dentro de todo local. Cuerpo técnico local, un sub-17 que está peleando para ver si logra ser el ganador del final anual. Digo, me parece que hay un camino, ¿no? Digo, y que los dirigentes lo han interpretado. Lo peor sería cortar el proceso. Yo creo que, así como baja, lo dije en su momento, va a volver a subir con esta base, ¿no? Creo que tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, tiene amor por la camiseta. Es un proceso que deberá desandar, pero eso en la dirigencia, ¿no? Sí, eso creo que lo deportivo no ha variado. O sea, Uchiza es un equipo que sube y baja permanentemente. Sí. Yo creo que el mérito está en otras cuestiones de la dirigencia. En cómo ordenó el club, cómo fue poniendo por ahí las cosas en su lugar en muchos aspectos, ¿no? Después lo deportivo es un equipo que con la dirigencia anterior que hacía todo mal, también descendió, también logró un ascenso. Sí, claro. Cierto. Digo, se tiene que acostumbrar a jugar en primera división, se tiene que acostumbrar, sus jugadores tienen que sentirse jugadores de primera división y después sí, ¿por qué no aspirar a algo más? Pero me parece que el gran mérito de la dirigencia está en otras cuestiones. Sí, sí, que eso es lo que va a pedir en esa parte. En esa parte sí lo vamos a coincidir. Pasa que muchas veces te confunde el resultado, ¿cierto? Sí, siempre. O casi siempre. Sí. Ya, en algún club de Garza, no en todos los clubes, ¿eh? No, pero Salmon, por ejemplo, fíjate, bueno, ese era el ejemplo que iba a decir para no, mí. Nunca sé si lo confundió, digamos, no. Pasa la historia y va a ser el ejemplo que podemos decir por no sé cuántos años. Fitzsimon dijo, che, apostamos por esto, y se fueron al descenso, y siguieron, y hoy están... Fue el Elense, a ese grupo también. También. El Elense en ese momento le costaba mucho, probó distintas recetas, probadores. Fitzsimon apostó a los pibes, y sabía que ya iba al descenso. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te mantenés? Si vos tenés la posibilidad de traer refuerzo, no va a ser ni más ni menos. O sea, va y los trae. Sí, sí, si tenés que estén preparados para jugar en primera, los pones. Lo del NC, no comparo. A ver, no me parece lo mismo la situación del NC que Fitzsimon. En cuanto sí me parece lo de UCI, Fitzsimon lo mismo por esto, ¿no? Digo, porque lo del NC es otra cosa. El NC, digo, habitualmente invierte en jugadores, trae, después ¿qué pasa? Vuelve a acertar al jugador, sí. Y el NS te pelea con protagonismo, le erra al jugador y el NS baja, digo, no me parece que tenga que ver, sí, pero en hay caso un par de la base por el propio, ¿no? Sí, pero no te olvides que logró el bicampeonato, que fue en división al reserva, solo trae. Claro, ¿cuántos ellos te pisaron en la primera? Bueno, hay varios. O sea, completar el plantel no te toca tener que traer todo de afuera, sí. Como en algún momento pasó. O sea, hoy fíjate que ¿quién es refuerzo? ¿Tiene 4? Sí, pero vos fíjate que cuando el refuerzo del Herense acierta, el equipo anda bien. Cuando flaquea porque hoy expulsado, está lesionado todo, el equipo baja. Digo, me parece que tiene. Pero que bueno, eso, ¿no? De una forma u otra, dentro de lo deportivo ha logrado esa regularidad que hoy es un equipo de primera, sostenido. Me da las notas, vamos a escuchar a los protagonistas de Agrario 2, Uchiza 1.
sí, eso nos está pasando últimamente, entramos dormidos, pero bueno, supimos revertir la situación y por suerte ganamos el clásico. ¿Por qué hoy Agrario se quedó con el clásico? Sí, porque intentamos en todos momentos. Ellos se encontraron con el gol apenas arrancó el partido, pero nunca nos quedamos. Fuimos los únicos que intentamos llegar al arco rival y bueno, nos llevamos una merecida victoria. Se rompieron todos los esquemas con ese gol tempranero, ¿no? Y vos laburás con una, para una cosa y apenas empezás, te hacen un gol y ya tenés que salir a desorganizarte un poquito para buscar el empate como sea. Pero bueno, no nos volvimos locos y con el juego que tenemos podemos llegar al empate. ¿De a poco Agrario empieza a recordar un poco lo que era el Agrario campeón o falta mucho todavía? Nos falta. Hoy día tuvimos muchas ocasiones de gol. En la apertura cuando salimos campeón, esa no la erramos. Y bueno, tenemos que mejorar un poco más, pero bueno, estamos por buen camino y esperemos seguir así. Y bueno, a nosotros costó un poco la cancha, nos costaba hacer pie. Creo que habíamos arrancado bien y al ser tan rápido el gol, bueno, después nos costó sostenerlo en el tiempo. Bueno, Utsitsa acumula 3 empates en el torneo, pero hoy jugó bien Utsitsa. Hubo momentos de buen juego. Sí, en realidad... Este es un proceso, vuelvo a insistir, siempre digo lo mismo, que comenzó mal, quizás no sabemos cómo va a terminar, pero hay algunos indicios. Tenemos todos los chicos del pueblo, del club, muy jóvenes, entonces, bueno, nos está costando, hacemos muy buenos partidos, hemos logrado un estilo de juego, lo que vos viste acá lo estamos repitiendo en todas las canchas. Y bueno, nos falta todavía a lo mejor un poco más de definición y también a veces manejar el partido cuando lo vamos ganando. Eso justamente, tuvieron muchas situaciones de gol hoy. Sí, en todos los partidos tenemos muchas situaciones de gol, tenemos el arco cerrado de varios jugadores. Quizás hay que seguir trabajando en eso y bueno, no le vamos a aflojar hasta el final. Ahora quedan 5 fechas y el margen de error se achica. No, sí, ya sabíamos que estas 6 fechas nos quedan, no tenemos margen de error en realidad, pero estamos tranquilos, hay un nuevo aire en el club, hay unos nuevos dirigentes que quieren apostar a todas las inferiores de nuestro pueblo, de nuestro club, y que tenemos muy buenas inferiores, tenemos una sub-7 peleando el campeonato, sí, tiene una fecha menos y puede salir campeón. Muchos de esos chicos juegan en reserva, recuperamos muchos chicos que habían dejado, los refuerzos se fueron y hoy tenemos un plantel prácticamente del 90-95% todo de la institución y bueno, eso es un orgullo, pero bueno, sabemos que la situación que estamos pasando, ellos son muy jóvenes y la mochila esta que llevamos, que puede ser, no es cierto, el descenso, es muy pesado. Sí, la verdad que durísimo, como van a ser todos los partidos para nosotros. Mucho más que estamos en busca de resultados para llegar a una clasificación y eso por ahí puede llegar a exponerte un poco en defensa. Lo vamos a sufrir, pero creo que estamos a la altura. A los 40 segundos ya Agrario perdió 1-0. Es algo que tenemos que mejorar y que se nos ha dado en los últimos partidos con Atlético también en el minuto nos hicieron un gol. Entrar un poco más concentrado, más despierto, pero bueno, te vuelvo a repetir, tiene jerarquía y se puede trabajar todo. Hoy se ganó, pero tal vez hubo algunos puntos del equipo que tenía alguna falencia, ¿cómo lo viste vos? Sí, yo creo que el ímpetu por ahí de ese gol al principio anotado antes del minuto te saca toda la planificación de encima y bueno, hay que salir a buscar otra cosa, proponer otra cosa y durante el partido hacer esos cambios te lleva a un desorden. Por suerte no pudimos encontrar el empate y volver a acomodarnos y después tuvimos chance de aumentar la cifra, pero bueno, 2-1 está bien. Si bien faltan algunos partidos para que se complete la fecha, hoy Agrario está dentro del reducido en los puntos. ¿Es uno de los objetivos que tiene el equipo para de cara al campeonato? Sí, por supuesto. Es el primer objetivo, entrar dentro de los clasificados y después tratar de ir lo más arriba posible. Y el segundo objetivo y más importante para nosotros es volver a ser Agrario. Creo que una vez que nosotros recuperemos esa memoria, el equipo está para mucho más. Bueno, le quiero agradecer expresamente a Martín Llori, ¿no? Digo, pava de cronista, tuvimos el hombre de ESPN, el hombre de Telefe Córdoba, haciéndonos unas notas allí, nos hizo la gentileza de hacer la nota del partido, bien, el partido allí, charlando un poco con los protagonistas.
tanto a Ariel como a Uchiza, así que le agradecemos a Martín. Que ¿no lo sacó de la policía esta vez? No. Así que bueno, excelente. Ahí está. Hemos incorporado a alguien de ESPN. ¿Cuál es el techo agrario, Molina? No, no tiene. En esta parte del torneo no lo tiene. Si sí, yo te digo... Me quieren hacer hablar, pero no tiene te techo. Te doy una ficha. Para que vos tengas que elegir el principal competidor de 9. A los 9 candidatos, claramente el título de todos hoy, ¿no? Digo, jugó 11, ganó 11, está claro. Digo, todos lo ven campeón. Falta todavía lo más difícil que el mata-mata. Digo, una ficha... Y Agrario, en cuanto a jerarquía, si Agrario mejora, digamos que no tiene que mejorar, tiene que volver a ser lo que fue en la apertura. Y lo hablamos cuando empezó el clausura, que no había empezado del todo bien. Es muy difícil después de ganar la apertura. No está bien todavía. Bueno, si está bien... está bien. Si vos lo ves bien... No, Dios. Bueno, te estoy diciendo, si está bien, va a ser candidato. Lógicamente que va a ser el único equipo que le puede competir a 9. En jerarquía individual. Y sí, aparte fue el último campeón, digamos. Tiene los mismos jugadores. Independiente ahora. Bueno, eso es otra cosa. Él está preguntando. Claro. Yo coincido con Rubén. Independiente empezó con una serie de buenos resultados que afianza el buen trabajo que vienen haciendo. Básicamente, así que también puede ser un competidor, claro. La realidad, obvio. Pero vos te tenés que llevar de lo que viene pasando en el campeonato. La apertura de Agrario fue el mejor equipo y no cambió demasiado como para no serlo en el clausura. Sí, no entiendo la doble vara. ¿En qué sentido la doble vara? Porque hoy aquel seguidor de Pasión Deportiva que escuchó la radio, o sea, que discutieron toda la tarde, claro, ustedes, claro, y sí. O sea, para Atlético que perdió 2 partidos estamos hablando, y Agrario que perdió 6, le estamos dando el nada más y nada menos que el título de competidor, de sacarle el título 9. ¿Bajo qué fundamento? Y bajo el fundamento que fue el primer campeón. Un equipo que se está haciendo el descenso. Bueno, él fue el campeón de la apertura. Claro, ustedes quedan nubilados por un 2-1. No, yo no. Primero a primero. ¿Cómo me pregunta principal competidor? Primero, hoy. Primero, el único. Independiente, 5 partidos ganando aquí. Pero por actualidad, pero, por realidad. Pero primero que a mí no me tapa los ojos ningún equipo, salvo 9, que tiene una estructura y un juego bastante claro que está bien. Lo lleva a los resultados, digamos. Pero después los demás equipos ni siquiera son los peores, ni siquiera son los mejores. Me llevo 6 partidos sin ganas. Pero yo les expliqué cuál era la situación. La situación es esa, digamos. Es muy difícil entrar en competencia después que salí campeón de la apertura. El que más puede poner en riesgo la coronación de 9 es Agrario. Sí. No coincido. Hay algo que nosotros no estamos entendiendo. No, pero Independiente no, nadie le quita. Está entrando la clasificación por un partido jugado entre sí, ante Belgrano, ¿no? Pero va a entrar. Si Belgrano hoy queda fuera de la clasificación. Sí, pero va a entrar bien. ¿Y qué tiene que ver? Pero digo, estamos hablando de lo que de, no, lo, de lo que principal falta. Principal competidor, Martín. Sí. Yo creo que el que más puede llegar, de hecho lo mostró. Digo, tiene los mismos jugadores con los cuales fue campeón en la apertura. Digo, no se van a olvidar de jugar cuando consiga el rendimiento propio. Es más, tiene más. Porque sumó a Girau, que ha ganado su lugar como titular también. Entonces, digo, cuando Agrario termine de recuperarse, a mí me parece que es uno que le puede jugar. Te recuerdo que quedan 5 fechas. Le quedan muchas fechas. Bueno, va a entrar Agrario, entra la clasificación. Digo, si se mete para los mata-mata, va a ser un rival durísimo. Durísimo. Pero ojo, ¿vos crees que no? Ojo que Independiente. Pero una cosa es que se mete y que sea un rival duro, y otra es que sabes que sea el principal competidor del equipo. Que yo te puedo asegurar que si vos hoy le decís al Flaco Castro. Es como la pelea de Rocky, del fan que va y lo quiere pelear. O sea, ¿bajo qué fundamento? Bueno, si vos pudieras elegir hoy, si vos sos Castro y pudieras elegir hoy con quién no jugar una final, te dice Agrario. No sé. Sí, te dice Agrario. No sé.
Sí, porque es el que más, a ver, no, más sí. Nivel de jugador, ¿vos sabés que tiene? Digo, la individualidad de Agrario, no se van a olvidar de jugar, el Santos Y que en un partido importante no van a flaquear, digamos. De hecho, te lo mostro, viene a ser campeón. Hay que llegar. Bueno, sí. Hay que llegar. Y en cuanto a lo que decía Independiente, me parece que está buenísimo. Encontró en lo que no encontraba en resultado, lo está encontrando ahora. Porque el rendimiento de Independiente viene siendo bueno de hace rato. A ver, Nero. Puede ser que sea protagonista y puede ser que le pueda ganar a 9 tranquilamente. ¿Cómo lo va a poder decir si ganó 5 partidos? De los últimos 5 partidos y lo jugó, lo ganó. Sí, por eso. Pero dudamos de decir, y puede ser, y Agrario, que está casi fuera de la clasificación, decimos, el principal competidor. Explíqueme, pues si no, yo no entiendo nada. Recuperó a Costa, recuperó a Roldán, digo, está recuperando jugadores, le falta recuperar a Nico Miñani, digo, Agrario ya mostró lo que puede llegar. Volvió Monticelli. Volvió Monticelli. Agrario ya mostró lo que puede llegar a dar, y lo que puede llegar a dar Agrario, me parece a mí que es cosa seria. Digo, después que no lo consiga, son dos mangos aparte. Yo creo que, viste que yo alguna vez te hablé de pisos y techos, bueno, el techo más alto es el de Agrario. A mí me parece que el que más tiene para crecer es Agrario, para ponerse a la altura del 9 del flaco Iván Castro. Después a lo mejor no lo consigue, estamos hablando de que queda afuera en la etapa clasificatoria. No, bueno, pero para lo pero, consigue, digo, o no lo consigue, porque vos me estás haciendo juego. Primero me decís que esto y después me decís si no lo consigue, bueno, claro, queda bien en la cámara si no lo consigue. Yo no sé qué va a pasar. Independiente puede ser también el rival, pero si no lo consigue, está bien. Te digo, no, sí, Agrario lo va a conseguir, no lo sé. Bueno, pero entonces no me juega ahí. Entiendo que Agrario tiene carrera. El rival, el competidor más directo que tiene, bueno, claramente. ¿Está en carrera hoy? Sí, totalmente. ¿Hoy está en carrera? Y la irregularidad del resto le da la chance a Agrario de estar en carrera. Está en bien. Una situación normal, un equipo que pierde 6 partidos de 11 no tendría chance de clasificar y está en los puestos clasificatorios. ¿Qué me decís? Y no, sí. Por ahora, o sea, hay un partido en juego que arrancó. Está bien, 5 está bien. Bueno, estará un punto, dos puntos. Sí, digo. Está ahí nomás en la clasificación. Sí, está muy cerca. No me haga el jueguito, porque ahora Agrario queda afuera y me dice no, porque yo dije que tenía mucho para dar, pero quedó afuera. Y, pero que, a ver, uno no sabe. Se va el agua para ver si Rancel va a lograr hacer andar el equipo. Digo, nadie tiene la bola de cristal para saber. Bueno, y entonces, ¿por qué lo ponen como principal competidor? Y por los recursos. ¿Bajo qué fundamento? Los recursos individuales que tiene. Digo, si hasta hace 2 fechas hablábamos de que era un colador de defensa. Armate, saca 9 y armate un 11 ideal del resto de los equipos a ver cuántos hay de cada equipo. ¿Y qué tiene que ver? Armate. Ah, bueno, no se juega con un jugador el fútbol. ¿Pero quién está haciendo algo? Bueno, por eso te digo. Hoy Independiente. Tenés más chance. Claro, pero tenés más que Agrario. Pero tenés más chance de hacerlo rendir más Agrario por la jerarquía individual de sus jugadores. No sé si te va a dar el tiempo, Martín. A ver, el Enel se arrancó dormido en clausura, se despertó a tiempo y empezó a sumar. Sí. Agrario, le quedan 5 fechas y está ahí coqueteando todavía. Si entras como mínimo, no sé si va a llegar a entrar. A ver, si Agrario no sé si va a llegar a entrar con ventaja deportiva. No sé. Pero está bien, verme. Yo te veo muy. O sea, para algunos somos súper optimistas. No, y bueno, a otro, digamos, con un látigo. Yo veo en Agrario la situación esta, ¿no? Digo, a mí me parece que el techo de todavía está lejos. Otros están más cerca. No sé si le va del tiempo. ¿Qué le queda después? Bueno, mejor no se da. ¿Tenés a mano qué le queda, no? Ya se lo busco después. Lo buscamos, yo no tengo la bola de cristal, pero digo, me parece que claramente. Bueno, pero por eso te digo, yo te entiendo, y quizás se meta. Lo que pasa es que. Lo que pasa... hay, para mí, de eso, de que puede que se le dé, de que va a mejorar, de que tiene individualidades que son tremendas, de que es el último campeón, está perfecto, pero de ahí. Como a ponerlo como principal competidor de nuevo. No se van a olvidar. Para ponerlo como principal competidor, para mí es una exageración. No se van a olvidar de jugar. Porque lo viene mostrando y lo que viene mostrando. Voy con un par de mensajes de línea televidente: 3571-624927. Dice a Buchilla: le va a costar retener jugadores porque tiene jugadores que juegan muy bien y pueden jugar en la A tranquilamente. Otro dice, Mati, ¿no te acordás del baile que le pegó a Atlético Agrario 4-0? Atlético va a jugar de esa misma manera y le va a sacar el campeonato 9. Acordaste, dejá de tirarle basura a Atlético, dice. Esto ahí ni hablamos del clásico. Cállate, Fede, si Independiente llega hasta los cruces y se cae como siempre. Agrario está volviendo, guarda si lo dejan entrar. Saludos y vamos a Agrario, dice otro televidente. Bien.
Busco la pausa, lo hago con la gente amiga de Geoda Citroën. Podés tener el nuevo C3, financia el 70% de la unidad. Cuota desde 71 mil pesos, nueva financiación, llave por llave. Tu C3 es posible en Geoda, Avenida Sabio 325. Rosetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rosetti Deportes. El deporte como te gusta. Soy el que nunca premió. Julio Falexinelli, mecánica e inyección. Diagnóstico computarizado, mecánica general. Command Rail, Julio Falexinelli, mecánica e inyección. En Rafael Obligado 849, celular 3571-607-097. Va a contar, está siempre mal, la vida que amo. Hoy siento la feliz vergüenza de haberme... Reina del Valle te ofrece carnes de pollo y cerdo de alta calidad. Cuatro sucursales, General Paz y Capandegui, Chacabuco y Arenales, Esperanza y Mitre, Liniers y Tristán Acuña. Además, el pollo asado de Reina del Valle en Acuña 379. Pedidos al 3571-621-900. Reina del Valle. Quiero vivir con vos. Amarillo que se me reparece a vos. En Panadería La Esperanza encontrás todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal. Pedidos especiales con los mejores precios y esmerada atención. Pan, bizcochos, facturas y las más variadas y ricas especialidades. Panadería La Esperanza 1 en España 350, Panadería La Esperanza 2 en Avenida San Martín 175. Centro de Salud Animal. Realizamos consultas médicas, cirugías, internación canina y felina por separado. Contamos con ecógrafo y rayos X para realizar los métodos o complementarios necesarios. Además, servicio de peluquería y guardería felina. Centro de Salud Animal, Acuña 675, teléfono 3571-633636. Río Tercero sigue avanzando. Bueno, full de línea televidentes de Pasión Deportiva TV, 3571-624927. Dice, hola Pasión Deportiva, no lo den por muerto a Agrario, vamos a Agrario, dice un televidente desde Corralito. Otro dice, siempre fuiste anti-agrario, Fede, sos amargo, no te quiero ver en la cancha, vos hablá de casino. Otro dice un abrazo no. A Rubén, tiene que ser el técnico de vecinos. No, ya cambió que me dice no, no, ya tiene otro escudo. Deja de contar los pollitos antes que nazcan, Mateo. No sé por quién lo decís. Digo, pero bueno, no sé.
Che, ahí está. Debe ser por número. No, aquí hay que cortar un poco con tanta dulzura, porque si no te parece pasión tricolor, ¿viste? Hay que cortar un poco. No, Martín. No, ustedes dos siempre fueron pro. No, yo no. Sí, sí. Cuando vino Guiñazú era pro Guiñazú. Sí, uso un pancake. Ven. Nos metemos en otro clásico, muchachos, ¿quieren? ¿O algo tienen algo más para decir? A ver, para que siguen llegando los mensajes. Un saludo para toda la comisión de talleres que trabaja incansablemente para mejorar el club. Dice, bueno, de derrotar. Bien. Que la gente bueno. de talleres esté viendo el programa. O sea, el año que viene. Lo miro mucho. ¿Cómo? De aquella zona miro mucho. Sí, por supuesto. Tener un pollo es Joaquín Alman. Me dijeron que estoy mejor acá que en otra función. Hay que salir. En el lugar ahí. Bueno. La gente, la subcomisión que no trabaja. Compró, ¿no vendió publicidad? Tendría que haber vendido algo, ¿no? Pero de todos modos, ya consiguió club. Vamos a hablar de Independiente Vecinos. Se jugó el viernes también. Otro clásico de la ciudad. En este caso, vemos el público presente en el Estadio Puro Morín, ¿no? Bien, noche de viernes. Estaba lindo, pero me parece que no acompañó, ¿no? En la medida que se esperaba. ¿La cantidad de gente? Sí, yo siempre espero un poquito más, ¿no? Pero bueno, los más seguidores, los más fieles estaban, ¿no? Claro, más en cuenta teniendo clásico. Un poco más de gente. Claro. Bueno, salió Vecinos. Viene bien. Vecinos, el árbitro Manuel Murúa. Salía del equipo de Matías Ruiz. Complicado, ¿eh? Vecinos, no levanta. El León de Barrio Castañino, García, Bustos, Tacuave, Navarro Berna, Pereira, Albornoz, Taler en la mitad de la cancha, Alex Farías, Julio Federico Bayre y Agustín Álvarez en la ofensiva del conjunto de Barrio Castañino. Enfrente, Independiente, llegado con 4 victorias consecutivas y seguir con 5 triunfos al hilo, el elenco de Nicolás Torre, con Révola, Moncada, Queudel, Carrizo, Petrocci, Cepeda, Villafañe, Juan y González, Calegari, Quintero y Alex Faria en la ofensiva. Había un Alex Faria para cada lado. Para cada lado. Te meto en un apriete, porque sé que tenés memoria. ¿Cómo salieron los clásicos de la apertura? ¿Recordás? Independiente Vecino y dame que te lo busco. No. Ahí lo buscamos, porque en el clausura le ganó los dos. Sí, déjame que te lo busco. Sí, no, porque por ahí viste hablamos de la superioridad de 9 sobre... En la apertura. Sobre en cancha Independiente sé que ganó Vecino en la ida con goles de Mineiro González. Sí, claro. No me acuerdo. Llegó una sola vez, creo, o dos, y hizo un gol. No, bueno, creo acá, que ganó Vecino. Acá lo dominó Independiente, ¿no? Digo, del inicio del partido le costó mucho a Vecinos. Hay una disparidad muy grande entre el primer tiempo de dominio Independiente y el segundo tiempo, donde ya con el resultado adverso reacciona Vecino, ¿no? Pero obviamente le es insuficiente. Aquel que probó era Farías. Lo exigía a Alexis García. Révola estuvo algo inseguro en la salida en los primeros minutos, pero después se sentó y fue clave en el segundo tiempo. Se va a abrir, mira, ahí estamos en el duplo con Montenegro. Se va a abrir el marcador a los 14 minutos. Centro de Juan y González, cabecea en contra de su propia valla, Tomás Berna, y el rojo se pone en ventaja, pone el 1-0. Los centros de González son venenosos, ¿no? Digo, cualquier mínimo roce puede terminarlo en gol, y bueno, en este caso fue Berna, ¿no? Sí, era el hombre de Vecinos Unidos que llegaba intentando despejar, pero claro, era tan fuerte la pelota que la terminó mandando en contra de su propio arco. Ahí no más, digo, primero decir que Independiente lo presionó tan arriba a Vecinos que le provocó un montón de errores, y ahí no más, en una de las salidas, llega esta acción, ¿no? La recupera el rojo, mirá cómo le mete la bocha justa. Ahí Farías para la corrida de Quintero, y Quintero que lo elude a Alexis García. Quintero que define a pura velocidad. En 6 minutos Independiente pasó de estar 0-0 a estar 2-0, y me parece que eso lo liquidó, ¿no? Sí, presión en la mitad de la cancha, el jugador que termina de ganar ahí al jugador de Vecino, más allá del pase obviamente en profundidad, con un Quintero siempre metido en el área. Sí, falla también la defensa. Sí, de la velocidad justa, ¿no? La velocidad justa también del pase, ¿no? Digo, fíjate cómo el pelotazo va ahí, a ver, el pase, la asistencia va ahí al vacío, te digo, Tacuave no cruza. Y bueno, una vez que la agarra Quintero lanzó en velocidad, no lo podés parar, ¿no? Lo voy a decir en la nota de después, primer gol que el colombiano le hace a Vecino Unido. Dice, le había marcado todos los equipos de la ciudad y me faltaba marcarle a Vecino, que era el clásico, por eso lo festejaba, ¿no? Bien, y bueno, acá iba por ahí empezar
a meter más ganas que fútbol, vecinos, sí, a empezar a ver ahí una especie de levantar, pero claro, administraba bien la diferencia independiente y que no resignaba ataque tampoco. El tiro libre de Calegari, fíjate que todo lo que vimos en el primer tiempo, absolutamente todo es de Independiente, menos la última jugada que es esta, que la hace Alex Farías para Vecinos Unidos, el individual termina ganando y remata desviado por arriba del travesaño. Fue lo único que hizo Vecinos en un primer tiempo donde Independiente lo manejó, quizás no llegó tanto, pero lo manejó y justificaba claramente el 2-0 que lograba. Va a cambiar la sintonía en el partido en la segunda etapa. Sí. En el segundo tiempo donde Vecinos, digo, puede decir que jugó mejor. Ahora yo no me atrevo a decir que le hizo correr riesgo en ningún momento la victoria Independiente, ¿no? Un poco también el Rojo, imagino, comenzó a replegarse, a cuidar ese resultado. Y Vecinos, fundamentalmente con el ingreso de Lobo, hizo lo mejor en el partido. Bien, ¿qué le habrá dicho? ¿Cómo le hablas a un equipo, no? Que estás viendo que no te está dando mucha respuesta. Ya después lo hablamos, Nero, vos que sos entrenador. Pero bueno, vamos a ver alguna que otra llegada de Vecinos. Sí, sí, mejoró mucho. Digo, me parece que los que entraron bien. Hubo un doble cambio en un mismo minuto con Tomás Rodríguez y con Gonzalo Lobo, que me parece le dio la mejor versión a este Vecinos Unidos, ¿no? Ahí, sí. Sí, pero no te deja eso reaccionar más tarde, digamos, ya es demasiado tarde. Porque le pasó con Italiano también. Sí. Con Italiano no había hecho nada, o poco había hecho en realidad, y en los últimos 10 minutos lo termina de empatar y si quería lo daba vuelta. Pero fíjate cómo se juega en ese arco, ¿no? Digo, esto es bueno, le hace Tomás Rodríguez a la jugada, busca la pared y cuando se la tocan atrás, después ingresando al área, termina definiendo por arriba el travesaño, no lo puede creer el pibe, era buena la acción. Entró Tommy Rodríguez, entró Tello, los dos chicos hicieron esta buena jugada. Sí, ahí juntándose, intentando descontar el equipo de Barrio Castañeda. Seguía yendo y seguía buscando, y como les decía, mejoró mucho con Lobo, un Lobo que tiene esta jugada, remata, tapa rebola, le vuelve a caer el rebote y vuelve a tapar rebola, doble atajada el arquero del Deportivo Independiente, la más clara, ¿no? Los 37 minutos. Me da la sensación con lo extraño a Brover de Conin. Y sí, le van planteando, por ahí la individualidad más importante, ¿no? Claro, que tiene. Lo extraño por uno de los puntos. ¿Qué pasa que hace siempre? Busca el que no está y dice, se extraña tal, ¿no? Y sí, lo extraña. Y si era el jugador más importante que tenía. Pero con Brover en cancha, digo, que a mí me encanta que es un muy buen jugador, pero también lleva 12 partidos sin ganar. Digo, me parece que cae en la más fácil. García, no, no, porque contra el italiano el pibe solo lo logró empatar el partido. El remate de Villafaña de media distancia y logra controlar allí el arquero Alexis García en una de las últimas, ¿no? En ese partido, insisto, por ahí si vos ves el mismo tiempo, es chévere, un gol mereció, pero la diferencia Independiente ya la había marcado. Lo festejó mucho después, al término del juego, la gente del Rojo, me parece como si tiene que festejar un clásico, ¿no? Había, mira, salto ahí, festejo. Lo que pasa es que el festejo también me parece que tiene que ver con esto de la seguidilla de partidos. Sí, en este momento la segunda clasificación. Y lo siguen siendo, ¿no? Claro, eso lo digo. Ahí está el segundo. Después bien, iba a pasar lo del otro clásico y bueno, la victoria de 9 lo deja segundo a Independiente y superó a Atlético en la tabla. Son muchas cosas para festejar y está bien que así sea, ¿no? Sí, me parece bárbaro. Uchiza. Ayúdame, Estudiantes, Belgrano, Huracán y ahora Vecinos. 5 victorias al hilo para los de Torre, que obviamente están mostrando su mejor versión en este claro. campeonato. Me parece que ha encontrado el equipo. Puede salir González, ingresar Carnaval en la mitad de la cancha, pero después el resto, y fundamentalmente la ofensiva. Hay mucha dinámica en la ofensiva Independiente, hay mucha rotación de posiciones. Lo había destacado eso Fabián Carrizo cuando estuvo comentando el partido en Tancacha ante Huracán. Digo, eso es positivo, ¿no? Por ahí no sé si tiene un 9, pero te aparece uno, te aparece otro. Es más, yo creo que Calegari cuando lo sacaron de la posición de 9 y lo mandaron a jugar más donde jugaba como extremo con Cantarini, se sintió más cómodo, se sí. sintió mejor. Tiene toda la contextura para ser un número 9 y sin embargo es como que se siente más cómodo por allí empezando un poquito más atrás. Más atrás. Y sí, así la descarta, ¿no? Para pelearle el campeonato 9. Sí. Ah, yo tengo que hablar. Y no, y si ustedes fueron los que tiraron esa bomba. ¿De qué? De que no le alcanza ni no, a sí, no, ser el único. No, eligen a otro equipo. Te preguntaba, Nero, ¿cómo le hablas? De Vecino. Bueno, antes de hablar de Vecino, porque
No sé si es porque estoy acá con usted o qué, me han hecho un comentario de que como que queríamos que Vecino se vaya al descenso, digamos. Me hicieron un comentario así y yo no le doy mucha importancia porque sinceramente, primero que sería algo muy triste para mí si pasa eso, porque nací en Vecino y toda mi vida antes de irme de Río Tercero fue en Vecino. Sí. Y segundo, que si algún equipo se va al descenso, digamos, sea cual sea el equipo, sacando Vecino, me tiene sin cuidado, digamos. Entonces, y nunca le desearía el mal a un equipo donde aprendí a caminar y jugar la pelota en una cancha, digamos, del club. ¿Lo atacaron? Digamos, ¿qué te pide como técnico? ¿Cómo será la diferencia? Un otro que dice Rubén es del Reyón del club, no Rubén, tendría que ser el técnico. Partiendo de esa base, me doy el punto de vista de decir, o como simpatizante, o como lo que estoy explicando, que me parece que se están fijando mucho en cosas de que si aquel dijo, si no dijo de esto y lo otro, y están perdiendo de vista y el foco en donde lo tienen que poner, digamos. En tratar de sacar resultados. No, en general, digamos. En general, cuando se hace un análisis de algo, decir, no, pero en el segundo tiempo mejoramos. No, pero pasó esto y mejoramos. No, pero pasó lo otro y mejoramos. Y se sigue sin conseguir resultados, digamos. Le pregunta Ruiz, por ejemplo, que tiene malos resultados, dice alguna declaración y estamos mejorando en la parte física. Sí, y en lo futbolístico. Pero o sea, lo que pasa es que hoy la situación del equipo no te da margen a ver en qué mejoras, sino que tenés que sacar resultados día a día. No, pero a ver. Y tenés que sacar resultados, digamos. Tocó el otro día, lo hace un buen tiempo. O sea, tenemos todos los partidos, vecinos, cubrimos todos los partidos en el torneo, pero hace mucho no lo veía en cancha. Entiendo. Viene un equipo que no sabe lo que juega. No, o sea, vos veías Independiente tiene una idea definida. Pero más allá de eso, Martín. ¿La puede desarrollar o no? Pues yo soy partidario sí. Que a veces la puede desarrollar y a veces no. Digo, Vecino no sabe a qué juega. Digo, Vecino. Claro. Pero más. Mayor respeto por el trabajo que está llevando Ruiz, un técnico a quien respetamos mucho, lo queremos y de hecho le ha dado grandes momentos. Digo, hoy este Vecino no sabe a qué juega. Pero más allá de definir una idea, vos lo que hoy tenés que tratar es sacar resultados. ¿Pero por qué? Sí, pero una cuestión lógica. Y no sé si a esta altura tenés que ver el cómo para sacar resultados, sino tratar de sacarlos. Pero, ¿por qué? Porque vos, aparte de eso... Pero aparte de eso, resultado. Sí, lógicamente. Si jugar bien y tener una idea clara. Si todo lo que quiera. Está bien, bueno, pero hoy tenés que sacar resultados. Como sea, no sé, poniendo 7 defensores, aunque sea, empieza a empatar, empieza a sacar puntos. ¿Por qué? Por una cuestión que, más allá de que todos aclaran el porqué de que va a participar el regional, digamos, vos, sin querer o queriendo, tenés dos competencias que en una o dos fechas se te van de la mano. Sí. Yo quería que Vecino ganara un partido. Hago un párrafo aparte, Martín, sí. Porque se está jugando, hay gol de Sutil Cabral, gana italiano, sí. Octavo gol de campeonato para Sutil Cabral, el máximo artillero. Entonces. A los 30 minutos del primer tiempo. Con ese gol Agrario sale en la lista de clasificados. El equipo que le va a pelear el campeonato. No. Escuche... yo era un convencido que lo de Vecino era anímico. Digo que, pero insisto, yo no lo veía en cancha. Yo era un convencido que Vecino tenía que ganar un partido y cuando lo ganó en anímico, yo dije, bueno, me parece ahora que ahora se viene un Vecino que, digamos, se va copado a la noticia que jugaba regional. Claro, exactamente. Sí, ya ganó, esa semana. Sacó el. Claro, todo junto. Y después en federal, sí. Sacó la mochila de las 12 partidos, de las 12 fechas sin ganar, bárbaro. El otro día viene aquí porque no, o sea, no sabe a qué juega. Digamos, no tiene un criterio definido. Es extremadamente lento en defensa. Totalmente vulnerable. Y de mitad de cancha para arriba mejoró mucho con arresto individual. Le digo, cuando entró Tello, cuando entró Tommy Rodríguez, cuando entró los más chicos, que a través de esa pared de conexión que intentaron, digo, driblear en ofensiva, generaron algo. Pero si no, digo, un equipo... que requiere trabajo casi de base, le voy a decir. Sí, y refuerzos que no refuerzan. Totalmente. Bueno, Tejeda ya estuvo en el banco. Ahora, cuando vos ves que Tejeda está en el banco, el titular está Cuave y Diego no te llega a un par de los cruces, y vos decís, che, bueno,
digamos. ¿Cómo estará Tejeda? Sí, yo, a ver, digo, no quiero faltar respeto a Tacuave, pero digo, la realidad es esa, digamos, a ver, no es que uno que está bárbaro le sacó el puesto al otro, no, a ver, está entre dos que están bajos, digamos, y tenés que decidir que te juegue uno. Digo, el chico Álvarez, que ojalá la rompa ahora y haga 10 goles, digo, el chico Álvarez, no hay una sola razón por la cual uno entiende que viste la camiseta titular de Vecino Unido. No hay una sola posibilidad, digo, no. Y estuvo un torneo. No le ven. Llegó para este, sí, pero no le ves movimiento, no le ves, no le ves nada distinto. Entonces vos podés decir, che, digo, ¿qué tiene Vecino para creer que puede salir de ahí? Un Thaler que si mejor es Thaler, yo creo que el otro hubo un momento en que Thaler se hizo cargo de la pelota e intentó, pero está lejos de su mejor versión. Pero lógicamente que está lejos porque aparte tiene una lesión y viene recién poniéndose bien. Bueno, digamos, a ver, es una situación donde... A Huracán soplándote la nuca con la promoción. Y a Verón no tan lejos por el descenso directo. Entonces digo, Vecino requiere urgente mano, ¿no? Digo, ya pasó el efecto que no se dio de la llegada del nuevo técnico. Ya pasó el efecto del federal. Digo, no aprovechaste ninguno de esos golpes de efecto y el equipo está a la deriva. Digo, vos ves, Vecino está a la deriva. Ojalá que después consiga los resultados. Nadie quiere que se vaya. Pero digo, la realidad es esa. Deberá mejorar mucho. Sí, ha ido probando. Han hecho debutar muchos pibes por ahí en primera división. Sí, este me parece también que ha sido el año de varios debut. Pero quizás después no ha sido sostenido en el tiempo, ¿no? La posibilidad, entonces, eso tampoco te sirve. Porque si vos, a ver, lo hacen varios equipos, de hecho, Independiente lo hizo, por ejemplo, este año con K, ¿no? Que es un pibe que primero Torres lo puso como suplente, después lo mandó de titular, lo sacó, el equipo mejoró, pero hoy es variante. Se me viene a la cabeza un montón de pibes nuevos que han ido apareciendo y que van teniendo su espacio. Bueno, Vecino fue probando y como que tampoco, no sé si no convenció o cuál fue la decisión del hecho de decir no darle por ahí esa continuidad. Sí, es una buena noticia, pero Lobo volvió, yo sé que no hizo para, pero volvió, está bien. Digo, te levanta, entró en el segundo tiempo, te indicó una levantada del equipo, a mí me parece que Gonzalo, digo, te da algo que es positivo, ¿no? Digo, sí, estaba jugando además. Era un... Sí, estaba jugando. Estaba seguido jugando, digamos. No dejó de jugar nunca. Está bien. Pero a lo que voy es eso, digamos. Está bueno todo eso, todo lo que le pasa, que vuelva Lobo, que se ilusionen en esas situaciones y en las individualidades, pero la mentalidad tiene que ser una sola, sí, tratar de encontrar un resultado positivo, porque si vos te quedás por ahí con que, no, porque hoy viniste perfumado, bueno, pero perdimos lo mismo. Y claro, cuando te das cuenta, te vas enrollando en situaciones donde no te deja ver la realidad, porque vos te vas... No, porque mejoramos 10 minutos, porque tuvimos 10 situaciones, pero el por qué te lleva a no darte cuenta de que no podés conseguir resultados positivos y que te saquen de la situación que estás. Como técnico, ¿qué haces? ¿Shampoo, lavado de cabeza, enojado? ¿O vas por el otro lado? No, tenés que tratar de ver la cuestión anímica y yo, desde mi humilde opinión, y darle una solidez al equipo. De última, no tenés que tratar de empezar no perder, digamos. Sí, bueno, no. Y tratar de darle una solidez. Pero 10 jugadores de campo, muchachos, pero 10 jugadores de campo de Vecino y 5 que en una situación normal no podría estar en la primera división de Vecino como titular. Digo, partamos de esa base, ¿no? ¿Quieres poner un nombre? Preferiría no, pero digo, no creo que se haya escapado mucho el análisis de lo que estoy diciendo. Digo, a ver, hay cinco que no, a ver, en otro momento no eran titulares de Medicina Unido. Entonces, ¿por qué? Pero Martín, ojo que también pueden ser titular en esta situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no te dan al 100, te pueden dar al 100 en otros aspectos, en acompañar a los chicos, en no, digamos. Sí, pero con el compañero. Bueno, está bien, es la situación en la que estás. Te estoy diciendo jugadores titulares. Está bien. Yo voy al revés. A lo mejor sí, pero digo. De los refuerzos que vinieron. Para mí, cuando se traen los refuerzos, no es que vos tuviste un campeonato malo, por ejemplo, como Belgrano de Rotarán, como Huracán, que vos tuviste que traer gente para pelear. Y los refuerzos, en la cabeza de Vecino has estado traer refuerzos para
pelear un descenso. No, traían refuerzos. No, pero los refuerzos la gente no te dieron resultados. No. Ah, bueno, está bien. No, pero... por supuesto. Pero no sé si tienen ese espíritu, como dice Martín, de pero si me traen guiar un grupo refuerzo, y que no me dieron resultados. De... Si juegan así, hasta... Déjame jugar con los pibes que tengo. Claro. Eso es algo que... Sí, para... Bueno, está bien. Yo no sé si Corey está entrenando. Pero si... yo lo iría a buscar. ¿A Coria? Sí, diría buscar la base varios de los que ya no están en el club y decir, che, verá, te necesitas. Sí, creo que tiene problemas de trabajo. Está bien. Digo, es que el nombre, que se acercó varias veces, pero lo que pasa por el tema del trabajo. A Paseli lo fueron a buscar. Yo te quiero decir, bueno. A Paseli lo fueron a buscar y bueno, no, por cuestiones personales. No, bueno, no, digo, no llegar, hay alguna lesión. Yo lo iría a buscar, primero porque si en el federal lo necesita y después porque me parece que esta situación es complicada. Digo, y yo no veo que los que están te puedan dar la respuesta. Porque ya, digo, no tenés más de dónde raspar. Digo, no hay más. Es lo que hay, digamos, no hay mucho más. Dame las notas, dame la palabra de los protagonistas. En Barrio Castañino te ofrecemos la más amplia variedad de materiales eléctricos, herramientas de mano, pinturas, tornillería, abrasivos, adhesivos, grifería, amplio stock para gas y agua. Todo para el cuidado y mantenimiento de tu hogar. Ferretería Fedeli. Visítanos en Rafael Obligado, esquina Guillermo Marconi, Río Tercero. Abrimos de lunes a sábados y domingos, mediodía. Ferretería Fedeli. 40 grados para que te... Sí, no, además de que era un clásico muy importante que la verdad lo veníamos esperando hace bastante, fue una victoria que nos ayuda a estar por ahora segundos, creo. Y a esperar el partido Atlético a ver cómo quedamos en la tabla, pero suma mucho en lo individual, por el gol también y en lo grupal más que todo, que es lo más importante. Contame, ¿por qué estas 5 victorias consecutivas? Y yo creo que es por el esfuerzo y la confianza que hemos agarrado en el equipo, si bien arrancamos medio flojitos, arrancamos bien con una victoria, después aflojamos un poco, hubo un poco de malos momentos que tuvimos como todo equipo seguramente, pero ahora estamos muy fuertes, muy unidos y eso se ve reflejado en la cancha. Esa música que suena en el vestuario también tiene mucho que ver con la unión que hay en el grupo, ¿no? Sí, no, todos bailan, todos están bailando en el vestuario, están muy contentos. Bueno, cuéntame en lo personal, hacer un gol en un clásico y para sumar, o por lo menos abrazar una victoria sirve mucho. No, si soy sincero en lo personal, es muy importante para mí porque era el único equipo, bueno, de acá de Río Tercero que no le había hecho gol. Así que, al fin destapé, digamos, pero bueno, gracias a Dios. Y en lo grupal, que es lo más importante, ahora yo estoy enfocado en el grupo, digamos, no me importa si hago gol yo, el gordo, no es lo de menos. Suma mucho más, así que lo importante es estar allá arriba y llegar lo más lejos que podamos llegar. Claro que sí, nos encontramos con un gol muy tempranero que habíamos arrancado bien, nos encontramos con un gol tempranero, viste, que no nos pudimos levantar. Encima después viene ahí nomás lo otro y bueno, después se acuesta duro, anímicamente venimos jugando bien, pero anímicamente venimos mal y venimos sufriendo eso, que nos hacen un gol y no levantamos cabeza. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir laburando en la semana, que material tenemos. Y bueno, se acerca no solamente este campeonato con esa mochila, que seguramente tiene que ver con la tabla anual, por sobre todo, que de a poquito se van acercando en la pelea por la permanencia y si encima se viene un torneo federal. Sí, no, por ahora nosotros tenemos la cabeza puesta en la liga. Nosotros necesitamos sí o sí de triunfos para poder ya pensar en lo que es el regional. Pero bueno, ahora estamos trabajando en lo que es la liga, necesitamos, como te vuelvo a repetir, volver al triunfo. ¿Qué material tenemos? Nos falta ese capo, que esa cuota de suerte, ese, viste, que muchas veces no sabemos qué es. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando en el grupo, que como te vuelvo a repetir, material hay. De hecho, hoy faltaron 4 o 5 jugadores importantes en el plantel. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Ya por lo del federal, ya va a ser más adelante y ya vamos a entrenar por el federal. Sí, más vale, nos metimos arriba, como lo venimos buscando. El quinto consecutivo, por suerte. Esperemos seguir así y pelear arriba. ¿En el plantel tiene un gusto especial, digamos, los 3 puntos de hoy? Obviamente, porque venimos con empate, derrota con los clásicos. Así que esto es un alivio, por así decirlo. Pero son 3 puntos fundamentales para nosotros. Bueno, estoy tratando de averiguar cuál fue el quiebre o ese tic donde cambiaron la mentalidad y bueno, ya suman 5 victorias consecutivas. ¿Dónde estuvo el tic? Personalmente creo que el grupo es fundamental.
en estas últimas 5 semanas se vio fortalecido, por así decirlo. Nos juntamos afuera del entrenamiento, todos juntos, del más chico al más grande, y eso siempre suma. Entonces yo creo que eso es fundamental y es lo que nos está haciendo el dar el plus. Bueno, despacito, ¿no? Sí, despacito. Si no, no hay que volverse loco. No hay que volverse loco, falta mucho también, son 5 fechas que vienen ahora, que quedan. Sí, obviamente, el primer objetivo nuestro es estar entre los 7, después vamos viendo, pero siempre paso a paso, no volverse loco. Bueno, contame, si tenés que contarle a los demás, Independiente es un rival difícil. Independiente es un rival difícil y no hay que subestimarlo. Información de último momento, 23:06. Hay gol del Náutico Ruipal, sí, que empata el partido, minuto 43 de la primera etapa, vamos a estar confirmando el autor del gol. A ver, está adentro ahora. No digo porque usted la vez anterior dijo, se queda afuera. Claro. Bien, seguimos con Pasión Tricolor. Acá dice un oyente, derrotaran, Corralito salió en campeón y fíjate cómo están ahora. Que se junten a Atlético, Corralito y Verano es muy fuerte para jugar a 9, todo lo que se hable está de más, 9 siempre protagonista. Si este último campeonato lo han ganado otros clubes por error de los técnicos de turno como Cantarín y Brindas. Voy con más, hay un montón de mensajes. ¿Con este equipo va a jugar el regional vecino? Pregunta un oyente. Sí. Otro claro, dice... refuerzo plantea. Falta el pibe, no lo dejen afuera. Digo, el que estaba con ustedes transmitiendo. ¿Tiago? No, que va a quedar afuera, Tiago. Tranqui, pero bueno. Vamos hablando de poco. De a poco. Hola, buenas noches. Lamentablemente no hay filmaciones para ver la trompada que le pegó Nicolás de Estefani a la Anita Sandrone, que lo dejó nocado y al caer se fracturó el brazo. No, bueno, no. Mateo Verano le ganó el campeonato, pasó en los cuartos en cancha 9 y este campeonato le pegó un baile tanto así que todo el segundo tiempo no pasó en la mitad de cancha y así que el único que le puede hacer frente es Corralito. Otro dice, buenas noches, ¿alguna novedad del federal? Ya van más de 1000 días que dejó de ser clásico, Atlético 9, baile total. Otro dice, los dirigentes de ayer están más preocupados en sacarle el lateral a los hinchas visitantes en entrada de Argentina por lo inferior y no ven el problema real. Decir que los de abajo están mal. Eso dice otro televidente. Y me dice que hay también en el chat de YouTube, Oscar. Bueno, ¿ustedes quieren agregar algo, mandar un saludo o algo, no? No, Molina, no sé, ¿quiere contar algo? ¿Tiene alguien para saludar? Está quedando sin voz, esa poca voz que tiene por el clásico, por la semifinal de Libertadores de Boca. Sí, me reventé la garganta, no me importó nada. Gritó tanto, gritó. La profesión, sí. Está perfecto. ¿Qué vas? Dichoso usted, que lo pueda hacer. A ver qué dicen acá, si Agrario no clasifica, ¿quién es el que lo puede pelear 9? ¿Qué vas a decir? No seas tan panqueque. Y otro dice, Verón, lo dejo afuera en cuarto en la campeonato pasado en la cancha 9. Bueno, ahí está. Ese es el mismo que escribió acá, pero como no le... Claro, el mismo. Se enojó y ahí nos mandó un mensaje de WhatsApp. Dice, hola, ¿cómo es el tema ahora que cada club juega una Copa Esportiva? ¿Verón no juega Copa de Plata? Pregunta un televidente. Eso es en fútbol infantil. Fútbol infantil, claro. Sí. 9, también está casi seguro que va a jugar Copa de Plata, ¿no? Por eso han buscado técnicos de jerarquía. Escuche, 23:08. ¿Busco de pausa? Vamos. Dale, luego con Gioda Pirelli, 4 cuotas sin interés con tu tarjeta naranja. Avenida Sabio 83, recordá que podés sacar tu consulta por WhatsApp 3571-595-430 Gioda. Distribuidor oficial Pirelli, ya venimos con el superclásico. Río Tercero, sigue avanzando. La más variada indumentaria deportiva en Nelson, calzado e indumentaria, camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, ojotas, zapatillas, botines, calzas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nelson, calzado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Aspersión Río Tercero de Javier de la Bedoba. Sistema automatizado de riego por aspersión. Aspersión Río Tercero. Teléfono
3571-578-785. En Instagram, Aspersión Río 3. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede, garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. En el corazón de Almafuerte está Kiosco Migas. Encontrá la más amplia y tentadora oferta de sándwich de miga. Además, bebidas frescas, cigarrillos, productos de almacén. Antes de la previa, llegate a Kiosco Migas y ahorrá con nuestras promos. Kiosco Migas, atendido por Andrea y su equipo. 25 de mayo 12, frente a la plaza. Migas, búscanos en Instagram. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. La cooperativa celebra sus 90 años aumentando el ancho de banda a todos sus asociados. Porque queremos celebrar juntos, ampliamos los megas de internet sin aumentar el costo del servicio. Porque queremos celebrar juntos, expandimos a 200, 400 y 600 megas para que todos disfrutemos del internet más rápido de la ciudad. Queremos celebrar juntos, ampliando nuestros servicios. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia. Atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo. Elaboración propia. Chorizos puro de cerdo. Morcillas, salchichas, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769. Teléfono 642-335. Por completarte me rompí en pedazos. En Munay encontrás los mejores regalos para regalar y regalarte. Mates, vasos térmicos, yerberas, azucareras, mantas playeras, bolsos, llaveros, relojes, accesorios de moda, deco, bazar, marroquinería y mucho más. Te esperamos a orillas del lago más bonito de la zona. Vení a disfrutar de unos hermosos atardeceres en este complejo de shopping a cielo abierto. Te esperamos en nuestra nueva sucursal de Playa Chic, Almafuerte. Te felicito, que bien actúas. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocer el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! Juan Basualdo, el rey del Predine. Está en todas las canchas, está todos los días está acá. Está acá todos los partidos del 9 de julio, del año 75 más o menos. ¿Cuántos años tiene usted? Hoy cumpleaños. ¿Hoy cumplí un año? Cuatro cumplí. Y poquito, 87 nada más. Bueno, hoy ganan. Ah, más vale. Yo soy hincha de fanático del 9 de julio. Bueno, sigue estos invictos para 9 de julio. Sí, estamos invictos, gracias a Dios. ¿Quieren alentar 9 de julio? Claro.
como siempre, alentando a 9. ¿Va a todas las canchas siempre? No, porque ahora porque vinimos, porque somos de La Rioja y algunos chicos de Cruz del Eje. Y vinimos porque juega mi sobrino de 9. ¿El nombre? Navarro. Bueno, ¿se tienen fe para hoy? Claro, como que no. Siempre hay que tener fe. Sol. Bueno, ¿vinieron a alentar acá el Patriota? Más vale. ¿A alentar full y aquí vinieron a alentar? A todos. Bueno, tire un nombre, su favorito. Juan. ¿Londero? Sí. Bueno, perfecto. ¿Prepararon algo? ¿Vinieron acá con gorra, lente? No más. ¿Matecito, vinieron con toda la familia? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, un domingo por la tarde, tranqui. Con calor, sí, sí. Bueno, ¿comieron alguna ensalada de fruta, algo? No, todavía no. Bueno, pero... ¿Torta? ¿Un asadito un domingo? No, nada, vinimos tempranito. Bueno, le pregunto a la señora, ¿madre de ella? Sí, sí, la mamá. Bueno, ¿cómo es su nombre? Andrea. ¿Vinieron a la venta también todo por lo mismo? Sí, aparte tenemos el arquero, que es el hijo de la reserva, así que estamos viendo el partido. ¿La familia completa acá? Totalmente. Y Manuel Abrilé. Autista Leiva. Santiago Londero. Lauti Michelena. Bautista Burgo. Bueno, ¿entro con los jugadores acá, con los jugadores 9? Sí, yo juego de 9. Bueno, ¿todos juegan acá? ¿En qué categoría? ¿Juegan todos en la misma categoría? Sí, 2014. Fiestón, le vamos a meter acá en la cancha de ellos. Fiestón, le vamos a prender por la camiseta, la bandera, todos estos perros, Julio. Así. ¿Se lo ganan hoy? Lo ganamos 2-1. ¿Quién hace los goles? El primero lo hace el Margaritini y el segundo lo hace el Kakin. Debería pagar la entrada. Presidente del club no debería pagar la entrada, pero la pagamos porque colaboramos, ¿ah? La hora de la cena, ya sonó el despertador. Girando, en la paso girando, con mi mochila viajando, hasta la luna o el sol, haga frío o calor. Hola, ¿cómo andas, Juan José? ¿Escuchando acá La Sol? La Sol, escuchando. ¿Siempre prendido? Prendido, siempre. Bueno, le aviso que mañana a las noches, a las 22, va a aparecer en Pasión Deportiva. Bueno, muy amable, entonces, ahí lo vamos a ver. Y me imagino que quiere ver el resumen con la victoria de hoy. ¿Cuánto sale? Y gana Atlético. ¿Por cuánto? Y 2-0 tiene que ganar. ¿Lo vienen a ver todos los partidos? Todos los partidos los sigo. ¿A todos? ¿Jueguen Elena, jueguen...? Hasta ahora lo voy siguiendo todo. Bueno, su gorrita, escuchando La Sol. ¿Es cábala? Es cábala, la gorra y los lentes. ¿Y escuchar la radio? La radio, sí. Hoy me cargué los audios para escucharlo. Gentilini Maricel. Bueno, ¿también acompaña al señor? A mi marido, sí. A todos los partidos. ¿Así lo aguanta con sus cábalas, con todo? Todo. Todos los partidos. Vamos haciendo el aguante. Se pusieron acá abajo de la... Por un ratito. Después, bueno, daremos el lugar. ¿Cómo salen hoy? Ganamos. Lo último que se pierde son las esperanzas, así que... ¿Candidato 9 o se tienen toda la fe para hoy? No, tenemos toda la fe para hoy. ¿Hoy cortan la mala racha? Hoy se corta la mala racha. Paso girando, con mi mochila viajando. Girando, igual que un día.
marciano que gira por todos lados. Y a este barco lo maneja mi hermano, el lago que está bien pegado. Y el perfeccionista que anda a tirar la pista. Y yo que soy cara dura me convierto en un artista. Está ritualizado con lo mono a todos lados. Nos fumamos una flor y me consagro el ganador. Mientras me siguen aullando como perro ladrador. 615 entradas cortadas, alrededor de 800 personas en la cancha, buen marco de público, aunque llegaron, te digo, bastante sobre la hora, ¿no? Digo, lo que veíamos a 5 minutos del horario oficial en 250, 300, pero bueno, después de a poquito fue llegando más público a la cancha de 9, para el Superclásico 9 de julio Atlético Río Tercero, con un resultado categórico, ¿no? A favor de 9. Decía ayer en el comentario final que lo único que tuvo de clásico fue el triunfo de 9, ¿no? Que volvió a ganar, quedó con los 4 clásicos del año, estiró a 13 la racha sin perder ante Atlético Río Tercero. Lo decía duro, pero ¿la realidad? Sí, pero no deja de ser duro para el hincha de Atlético escuchar, sí, esto. Sin duda, bueno, sí, sin duda. Sí, pero la realidad, te ganó todo. No, digo, que ya se haya hecho una cuestión clásica, que tu rival... Sí. O en realidad en el medio o algún empate, digo, no poder ganarle es preocupante, ¿no? 8-5. Sí. Y en este año los 4. 4-0, sí. Sí, la verdad que estira la racha 9. Después había imágenes cuando terminó el partido en el vestuario con la camiseta número 4 de la victoria de 4-0 y después con el número 13, ¿no? Sí. Cada vez se hace más pesada la carga, ¿no? Para Atlético veníamos, no se lo puede sacar de encima, y encima en esta, digamos, no, Atlético no compitió. Claro, eso te iba a decir. Es el agravante, ¿no? Veníamos de ver un clásico con alguna paridad marcada. No, a ver, veníamos de ver un clásico en el que si Atlético estaba fino, le metía el 2-0 y cortaba la racha, y después no se tenía dando vuelta a esta distancia absoluta que hubo entre un equipo y otro. Tal cual, desde el minuto cero me parece que 9 interpretó que tenía que salir a buscarlo el encuentro, que tenía que ir a atacarlo a Atlético. Me parece que el equipo de Rivarola sabía que se le podía llegar a venir su rival y empezaron a aparecer detalles, falencias, errores muy marcados en la defensa. ¿Lo vemos? Dale, vamos a ver. Lo vemos y charlamos, tenemos mucho para hablar del Superclásico. 4-0 entre Sportivo 9 de julio y Atlético Río Tercero. Ayer el Corodio le previo también la banda de la garita con los trapos cruzados, el sol pegado de lleno a la tribuna ahí de Atlético Río Tercero. Mire ese humo de los choripanes. Excelente. Vendieron todo, ¿eh? Sí, todo sí. Todo lo que sí, había gaseoso, ese choripán, se vendió todo. Una tarde hermosa. Si no sobra, no alcanza, dice un amigo mío. Diga que venimos en la imagen de la clase y me estaban presionando. Acá me decían, ponle castroneta, si no, no te compro más. Bueno, epa. Aparecía Atlético Río Tercero. No está bueno el piso de la Aniceto Hortal, ¿eh? Falta mejorarlo bastante y se viene el federal. Gigli, Alexis Rodríguez, González, Cataño, Papín en el fondo, Pablo Tisiera, Liendo Molina en la mitad de la cancha, Medina, Margaritini y Aldecoa en el frente ofensivo del Atlético Río Tercero. Sí, al menos figuró Aldecoa en la alineación inicial. Al recibimiento del público, el humo azul y blanco y los piratas que estaban todos a pleno ahí, ¿no? Con alguna indicación previa del checho Sergio Rivarola. El Manu Molina, todas las miradas puestas obviamente en el 10 del Atlético Río Tercero. Y así es su ingreso ahí el Sportivo 9 de julio, el conjunto patriota, que llegaba con 10 victorias consecutivas y se fue con 11 victorias al hilo en este torneo. ¿El equipo más titular de 9? Si tuvieras que armar un 11 ideal. Sí, me parece que sí, lo repasamos. Amaro, Londero, Especia, Gioda y Fernández, Simón López, Mapache Poncio, Loyola y Rivero, Anavia, Dorado y Bruna en la ofensiva del conjunto patriota. Ahí está el Flaco Castro. Ya se sacó el suéter porque hace un calor tremendo. Hacía terrible calor. Las banderas por el lado del Sportivo 9 de julio. La terna arbitral que salió después de los equipos. Sorteo de capitanes. Todo 10 puntos en ese momento para vivir el superclásico de la ciudad de Río Tercero. ¿Quién iba a imaginar que un ratito más tarde la situación iba a ser como se dio después, ¿no? Un 9 que en 11 minutos ya se ponía el 2-0. Sí, totalmente, ¿no? Y que lo sacaba el Atlético Río Tercero de partido, o se sacaba Atlético Río Tercero de partido con alguna reacción que vamos a ver. De entrada marcó territorio 9, ¿no? Digo, se hizo cargo de la pelota, se hizo cargo de la iniciativa y se hizo cargo de las acciones con una Anavia abierto por el sector izquierdo. En este caso lo asiste Francisco Poncio, probaba el remate Poncio
que terminaba yéndose por arriba. El gol va a llegar a los 9 minutos y lo vamos a ver en esta acción. Siguió manejando la pelota 9, buena apertura allí con Simón López. Simón que llegó hasta el fondo, levantó la cabeza, metió el centro y mirá cómo la engancha Bruno, ¿no? El cabezazo para batir a Gigli. 9 minutos y el 9 de 9 que ponía el 1-0, ¿no? Un central adelantado, queriendo dar un pase allí entre líneas, cortó 9, jugada rápida, gran asistencia. Y Bruno, fíjate con la soledad que llega por el corazón del área, nadie lo marcó. Solo, y teniendo en cuenta que es Bruno, que es el 9 que te va a convertir gol. Solo, eso es lo que más me llama la atención. Bochón que metió Simón López, sí. Para mí una de las figuras del partido, las dos figuras, ¿no? Y Bruna que metió ese cabezazo, nada que hacer para el arquero. 9 lo ganaba 1-0, pegaba primero en el Superclásico con ese gol de Juan Bruna, en el sexto hasta ese momento en el campeonato para Juan, en un nuevo Superclásico. Le sienta bien, ¿no? Jugar contra Atlético a Bruna, lleva varios goles y va a llegar después ahí nomás el gol del 2-0, porque digo, a los 9:40 terminó de festejar Bruna y a los 11 ya lo estaba ganando 2-0, apuró el tiro libre, Anavia metió el centro, la bajó Bruna, conectó Gioda y el partido que estaba 2-0. Bien, acá ahí estaba hablando con Oscar, a ver si se puede frenar. A mí me llama mucho la atención en el inicio de la jugada, cómo están, hay 5 jugadores dentro, así en la media luna, digo, marcó mal en esta. Lo duerme 9, le juega rápido. Uh-huh. Centro atrás, Bruna que salta en soledad también, sí, para bajar la pelota y aparecía Gioda por adentro. Bien, esta imagen es elocuente. Por lo que vos decís, digo, ¿no? Fíjate cómo entre todos los jugadores de Atlético de Tercera está Gioda ahí. Claro. Sí, pero coincido con Fede, lo de Bruna, que vos sabes que es el 9, que te va a cabecear, que más te tiene que marcar, está solo. En la previa de la jugada de Arce, hoy le miraba detenidamente. Sí. 5 jugadores que están sin marca. Está uno con Especia y Bruna por atrás. Y esos mismos 5 vuelven y se meten adentro del área chica, pero sin tapar. Están por allá, sin una función. Claro, es una distracción y son errores, ¿no? Bueno, 2-0 y ahí comenzó a irse Alexis Rodríguez del partido, ¿no? Digo, comenzó a irse del partido, comenzó a ver que ponía la piernita fuerte. A no interpretar que a quién iba a marcar. Claro, me parece que había impotencia en Atlético y acá comienza a correr su punto máximo porque era 15 minutos cuando llega esta jugada, ¿no? Despeje de Especia y ahí va Pablo Tizera a cruzarlo a Anavia y le tira un cortito. Sí. Anavia va, se choca, pero la historia quedaba ahí, ¿no? Viene Alexis Rodríguez con el árbitro mirando la acción de frente y le mete ese empellón. Y ahí se termina armando una greca. Ahí está la cachetada que tiene Tizera. Y mirá ahí, digo, el pechón que le mete a Alexis Rodríguez, claramente para tarjeta amarilla. En el medio, no se ve en el cuadro de la cabra, Pachecoy le pega una cachetada en la nuca a Anavia y termina yéndose expulsado. ¿No? Desinteligencia. Absoluta falta de inteligencia de los jugadores del Atlético de Río Tercero que viene a reforzar a Atlético y que uno supone deben marcar la diferencia. ¿Y qué hace el árbitro ahí? Hace la más fácil, le saca la amarilla a Rodríguez y la amarilla a Anavia y le saca la roja a Pacheco del banco suplente. Atlético se ha ido con 11, pero tenía una variante menos. Ahora para Anavia de Heredo, ¿era amarilla? No, no. ¿O no? Me parece una protesta entre los dos y listo. Se salva Ticero porque el árbitro no le ve y el INI no se le informa, ¿no? Vale la pena decir. Y ahí después llega esta jugada. Quiere apurar el lateral el Atlético Río Tercero y Castro, en lugar de entregarle la pelota a Alexis Rodríguez, y le tira al lado para demorarlo un poco. Rodríguez, digamos, lo toca abajo porque ni siquiera le hace una patada, pero bueno, no tiene que hacerlo. Y el árbitro del partido le aplica el reglamento como corresponde, ¿no? Que es la roja. Se va expulsado Rodríguez, quedado con uno menos, y ahí, producto de la bronca y la furia, mira cómo le tira el pelotazo a Castro ahí tiene los reflejos de arquero y en este caso la dejó pasar. Digo, absoluta falta de inteligencia, de timing, de tacto, digo, de caer en la emboscada que le teje el flaco, ¿no? Porque digo, el flaco lo que buscó es esto, lo vio al Rodríguez Lerero y dijo, oso, le tira la pelota ahí y después Rodríguez apenas lo toca, después exagera Castro pero, también la gravedad de golpe, pero bueno, no tiene por qué tocarlo. Pero Rodríguez tiene el frente ahí a 10 metros, claro, lo tiene el árbitro y está viendo la jugada y ahora el pelotazo, ¿por qué lo tiene si ya te expulsan?
Sí, te puede llegar a... No sé si lo habrá informado o no el árbitro. Puede agravar la sanción. Claro, aparte tal cual. Enójate como... Bueno, y le deja ahí un... De las múltiples reincidencias. Un vacío a Atlético Río Tercero, que tuvo que rearmar sus líneas. Liendo, que estaba jugando como volante central, pasó a jugar al lateral derecho. Fue un momento de sazón para el Pirata, de control. Ahí. Porque yo creo que era muy difícil dárselo vuelta con el 2-0. Pero 11 contra 11 podría haber sido otra la historia. Y vos no sabes... En algún momento el partido te vuelve a meter en partido y la historia es otra. Catania tomó la lanza, generó lo único de Atlético resonante en el primer tiempo, que fue los 26 minutos de esta acción. Sí, y después lo logran emparejar por ahí en el minuto 35, por ahí dejó de atacarlo un poquito, ¿no? Y se hizo un partido un poquitito más parejo, digamos, pero claro, no le iba a alcanzar. Pero mira cómo se hacía sentir. Sí, llegaba mucho cabezazo, otra vez, ¿no? De Gioda, digo, el frente ofensivo aéreo de 9 importante, y respondía Gigli en este caso, ¿no? Si no estamos hablando del tercer gol de Martín. Juego interno, mucho juego interno, los volantes con mucha movilidad. Y aquí, bueno, otra de las jugadas. Molina que cabecea solo. Sí. El centro cruzado, Molina que cabecea en 33. Y después, bueno, a ver, el resto del primer tiempo se ve así, ¿no? Con 9 manejando el partido, con Atlético intentando multiplicar los esfuerzos porque tenía inferioridad numérica como para hacer algo distinto, ¿no? Claro, vemos otra llegada más ahora del Patriota que bueno, quería liquidar el encuentro en la primera etapa, ¿no? Sí, totalmente. Digo, si algo que nunca le sacó foco 9, buscar el tercer gol, ¿no? Para evitar cualquier tipo de zozobra de después. Esta es buena, muy buena jugada. No termina definiendo todo bien a nadie, lo tapan con lo justo, pero la construcción colectiva de la jugada termina siendo buena. Acá sale Amaro, lo tapa, le corta el avance a Franco Medina a los 41 minutos. A los 43 pasa esto, ¿no? Intenta salir Atlético Río Tercero, Gigli se la da ahí a González, lo presiona, se la recuperan y terminó después cayéndose a Navia ahí cuando recibió el pase, si no era otra jugada de riesgo que mostraba que Atlético, digo, no le salía una, no estaba en su tarde, no estaba desconectado del partido. Sí, golpeado, los 2 goles, la expulsión y todo lo que fue el recorrido de ese primer tiempo hacían que, bueno, el Pirata muestre su versión más floja quizás del último tiempo. Por el lado deportivo 9 de julio todo era sonrisa, todo salía redondito. Entre tiempo uno imagina los entrenadores por el lado deportivo 9 de julio diciendo, bueno, sigamos por la misma senda que vamos bien, en Atlético Río Tercero había que cambiar muchas cosas, pero claro, no iba a durar nada, aquello que planificó Rivarola, no iba a durar nada, aquí algún destrozo de la Alhambra, sí, ¿qué pasa? Había advertido que estaba el Alhambra roto y por esa razón la policía fue, después tuvo que volver a ir. 2 minutos le duró, ¿no? Cualquier estrategia que haya rediseñado Rivarola, duró 2 minutos, ¿por qué? Porque llega otra jugada, otra vez López ganándole, falla en el cierre Valentino Papini, ingresa al área, mete el pase, se anticipa a Navia y a cobrar. 2 minutos de complemento, 3-0. Chau clásico. Sí. Muchos problemas por el medio en la defensa de Atlético en ese partido. Sí, acá también te entran por el medio. Sí, Catania no tuvo un buen partido. Lo de Papini ahí me parece que era para... Te entran por el costado y te lo definen, sí, por el medio. Bueno, sí, igual sí. Tienen definición por el medio. Sí. Sabes que por el medio va a venir. Sí, sí, la clave me parece tuvo... A ver, yo creo que hay 2 méritos absolutos, lo planteo hoy en el programa de radio, de Castro, ¿no? Digo, Loyola sobre... Manu para no permitir construir juego y Simón López, digo, lo leyó bárbaro, ¿no? Si vos lo ponías Simón de interno, digo, no le sacaba la ventaja que le sacó a Valentino Papini, que para mí es un crack de mitad de cancha para arriba, pero que obviamente sufre en la marca, ¿no? Digo, lo expuso al máximo, ¿no? Le sacó todas las ventajas había para ver Simón López a Papini. Y el partido sigue en esa sintonía, ¿no? A mí me parece que cuando no aceleraba, generaba situaciones. Y después también comenzó a regular un poco, ¿no? Como yo regular, porque para evitar alguna pierna fuerte, porque también está Huracán el miércoles, digo, me parece que eso también jugó, pero era activarse y tratar de conseguir el cuarto. Sí, aquí esa, vamos a ver ya el cambio de Anabia, me parece que Castro lo intenta cuidar, porque quizás la forma de juego que tiene Bruno podía cederse alguna patada o algo demás y lo necesita. Sí, pero si ganaba ya 3-0, tranqui. Claro. Mirá los 21 la jugada. El pase de Rivero le quedaba ahí a Grassini, lo tapaba y después le quedaba a Juan Bruna, que no podía definir, una chance clara. Ya estaba el Yoyo Ariel Tizen en cancha, había ingresado Franco Margheritini, en 9 había ingresado Thiago Sarmiento y Manuel Grassini. Y a los 22 del gol va a ser casi igual.
Digamos, por eso yo hablo de cómo se repitió nueve en la búsqueda. Mira, pelotazo, López le gana la espalda a Papin y mete el centro. No puede Gracín en el primero, puede Bruna después en el segundo. 4-0 y a cobrar. Sí, una vez más, el goleador merodeando allí el área. Vamos a escuchar después lo que decía. Le había pedido no salir al entrenador. Llegaba entonces la jugada una vez más por derecha hasta el fondo, el centro atrás. Receta que le dio su fruto, ¿no? Este es fútbol real, no es la play, ¿cierto? Porque la play, viste, que tiene un truco de ir por los costados. Ah, sí, a mí me da bronca eso. Cuando te hacen un gol así en la play, me dan ganas de revolver el control. Son todos prácticamente iguales los goles. Sí, bueno, pero era eso, es lo que decía, es lo que interpretó 9, vio así la falencia y en base a eso construyó, ¿no? Tres asistencias, dio tres pases gol de Simón López, ¿no? Sí, está muy bien Simón, lo destaca Castro en la nota. Sí, la vamos a escuchar. Rompió, sin lugar a dudas. Bien, y ahí bueno, ya era la cifra definitiva de este partido, que igual iba a tener un par de chances más, me parece que, como debe ser, ¿no? 9, si bien baja el acelerador, pensando en lo que se le viene el miércoles, sacamos este remate de Rivero, pero también, o sea, si le podía hacer un gol más, yo creo que se lo hacía. El posible último clásico de Arce, digo, le pone la cinta de capitán, especia, digo, los últimos minutos, venía a definir el clásico ni más ni menos en el Estadio Centenario, ingresaba Braida también. Sí, también Braida se retira. Sí, es, me lo dijo él personalmente, que este era el último campeonato. Bueno, y así el cierre, digo, no vimos nada de Atlético en todo el segundo tiempo, lo sufrió el partido, lo sufrió mucho, demasiado, pero bueno, fui dado con los pibes, ¿no? Yo digo, los chicos hicieron lo que algún grande no hizo, ¿no? Digo, que es correr, que es aguantar. Digo, fue digno Atlético en esa situación, al menos, de terminar con los 10 en cancha, ¿no? Digo, los 11, qué sé yo. Me parece que es lo que uno, lo poquito que uno puede rescatar de un partido absolutamente esquivo para Atlético, donde no le salió una, donde mérito del rival y errores propios lo llevaron a no competir en el clásico, ¿no? Ni más ni menos que eso. Tal cual. Y bueno, lo planteaba personalmente en la previa, ¿no? Era un partido perdible. Era un partido perdible. Y bueno, y finalmente pasó, te enfrentaste al mejor equipo del campeonato y cometiste errores, porque, a ver, en situación normal, uno entendía que la diferencia, no sé si era de 4 goles entre el primero y el segundo. Pero si vos a eso acrecentas errores, da ventaja, y bueno, un equipo como 9 no te perdona y te factura, y está bien que así haya sido, ¿no? Un equipo perdible porque es 9, ¿cierto? Claro, para cualquier equipo del campeonato, no sé qué razón. No, yo salgo a ganar, después lo puedo perder. Eso. Le falta el pero la otra vez que yo dije, si se va Atlético al descenso, se va, ¿cuál es el problema si se van al descenso? Usted me dijo, no, ¿cómo se van ahí? Son los más grandes de la liga, no se puede ir al descenso nunca. Y ahora me dice que un clásico está ahí. ¿Vos tenés idea de cómo está la tabla general? El clásico no es un partido para ¿están siguiendo la campaña de Atlético? Sí. Y pero no podés perder un clásico. No podés decir que un clásico es perdible. Pero menos aún cuando vos viniste a ver. El resultado te ha puesto. Pero vos viniste de competir en el clásico. Digo, a ver, el clásico anterior, vos no lo ganas porque, digo, no pudiste definirlo, estaba por el 2-0, digo, lo superaste a 9, y digo, en este clásico no te salió una, y aparte cometiste muchos errores. Yo no, a ver, a mí me parece que acá, ¿qué acabo de decir? Hay un responsable con nombre y apellido, de no de la derrota de Atlético, porque así era el partido mío, pues ya estaba perdiendo 2-0, pero digo, del descalabro de Atlético. A ver, lo de Atlético fue vergonzoso en el superclásico, y tiene nombre y apellido y Alexis Rodríguez. Digo, porque Alexis Rodríguez te dejó en banda, porque el refuerzo que vos traes para que te marque la diferencia, para que te jerarquice, para que te eleve la calidad, se hizo expulsar por una ingenuidad. Digo, cayó en el juego de Castro. Es más, pero se tenía que haber expulsado antes, porque convengamos que había tirado un codazo, después había ido con los dos pies para adelante. Digo, era ahí. A ver, y esto que quede claro, ¿no? Seguramente habrá muchos hinchas que han estado escuchando la radio ayer. ¿Lo puedo hablar o no estoy hablando con el diario de Luz? Yo lo dije antes. Digo, lo dije antes, no va a tener Rodríguez. O sea, que alguien lo pare porque no va a tener Rodríguez. A los 13 minutos ya lo dijimos, no va a tener Rodríguez. Y ahí se fue expulsado. Digo, era evidente que lo iba a terminar, que no estaba dominando su temperamento Rodríguez. Entonces, digo, el principal responsable de la vergüenza de Atlético en el Superclásico ayer es Alexis Rodríguez. Ni más ni menos. Después el resto de los chicos, a ver, a mí Papir me parece un crack. Creo que hay una cuestión táctica de Simón López que le ganó en el tercer gol. Es Catania, tiene razón, me da punta de acá, no es Vale el que le pierde. Pero digo, le sacó ventaja. Pero el chico se aguantó todo el partido, juega bien. De última es Rivarol que lo pone en una posición que no sé si es la de él, que se haga cargo el técnico. Ahora digo, lo que tiene que poner la cara. Pacheco ya se expulsó del banco.
Sí, Pacheco dice que volvió, no lo vi jugar todavía. Y se hace pulsar del banco. Rodríguez se va echado. Aldecoa no tocó una pelota, muchacho. El 9 Atlético hizo el otro, tocó una pelota. Dice, no, Aldecoa no 9, te sabe bajar a jugar de 5. Baja a jugar de 5. Digo, se borró. El segundo que dice que Aldecoa se borró. Entonces digo, que se hagan cargo lo que se tienen que hacer cargo. Ni más ni menos que eso. Digo, Margaritini, ¿qué le vas a decir? Aliendo, ¿qué le vas a decir? El esfuerzo es enorme. A Pablo Tisera, salvo ese error de que la reacción de tirar el manotazo. Como un partido, se corrió todo, Tisera. Excelente análisis, excelente monólogo. Pero empezamos hablando de que para Atlético era un partido perdible. No son partidos perdibles, Fede. Pero no son partidos perdibles. A ver, ustedes arrancan diciendo que no es así. Y claro, y ahí lo tenés al resultado. No era perdible. Me hablé de eso. Ustedes arrancan el programa diciendo el baile, el bailongo. Y después dice, lo único clásico es que 9 le volvió a ganar a Atlético. Bueno, en base a eso, ¿no era un partido perdible? No es un partido perdible. ¿Por qué ahora me cambié la bocha y ahora me decís, che, no, loco, sí, lo vamos a perder el partido? ¿Lo podés perder o no? En condiciones normales era un partido perdible. Si vos encima te equivocás, encima marcás como marcaste, encima se te va expulsado uno de tus defensores que supuestamente... Bueno, ahora yo te hago una pregunta. El Atlético perdió. El problema es que Atlético dio una imagen impropia de la calidad y la categoría de Atlético. Porque digo, vos lo podés perder, sí. Ahora no lo podés perder la forma que perdiste. Digo, vos lo perdiste el clásico anterior, sí. Pero bueno, digo, lo mereciste ganar. El técnico hizo un cambio que, viste, generó un efecto. Digo, le entré a buscar la vuelta, pero competiste. Atlético no compitió. Seamos buenos, Atlético no compitió. Fue un entrenamiento para 9. No entrenó con Atlético Río Tercero en un superclásico, eso no lo podés permitir. ¿Y qué perdiste? No lo podés permitir. 3 puntos y 2 expulsiones. Ahí tercero, ahí en el campeonato. No lo podés permitir que te pase usted, eso. Porque gana, te puede ganar, obviamente. Hoy 9 está fuerte. Sí, digo, a todos, le ganó a todos los rivales. Van 11 fechas y le ganó a todos. Pero lo mismo, Fede, por más que le gane a todos, si vos sos Atlético, sos el clásico rival, vos no vas a tener. Vamos el nombre por nombre, 9 de julio más que Atlético. Ustedes mismos están diciendo, tiene un 9 que no juega, su número 3 bueno, Catano se equivocó. Creo que el único que puede integrar ese equipo de Atlético es Molina. Entonces es un partido perdido. Armame el 11 y dale. El Negrón también. Medina es buen jugador. ¿Quién saca de 9 para poner Medina? Y juega con 2 extremos. Pero más allá. Se arma el 11 y dale. No tenés un jugador de Atlético nomás. Pero no podés, digamos. No podés decir. Está la clara. Está el resultado. Está en la estadística. Está en el juego. Está en la diferencia que hubo. Entonces vos tendrías que decir a los dirigentes que no gaste más en traer refuerzo, nada, porque total, el super clásico ya lo tienen perdido. Traen refuerzo para ser tercero o cuarto, para ver si le llega ahí a clasificar. Traen refuerzo para ver si se salva nomás el descenso. Te estoy dando ejemplo. Lo que vos decís, ah, no, el clásico, un partido perdible. Hace 13 partidos que no le puede ganar. No está bien, pero hace 13 partidos que intenta. Tiene que competir. Ahí está el tema. Intentó en 12. Pero tenés que competir. Vos tenés que competir. Y claro, lo jugaste igual. Digo, te ganó, está bien, venido mala racha. Digo, ayer, vos dejaste una imagen vergonzosa para la historia de Atlético Río Tercero. Digo, lo de ayer debe ser de los peores clásicos. Mira lo que te digo, ni siquiera cuando Atlético se fue al descenso con los chicos que jugó, que habían echado todo el plantel primero, con los tres pacaros de técnico, y que digo, ni siquiera en esa temporada estuviste tan fuera de foco en el superclásico. O sea, eso es lo que voy. Pero es competir. Quizás a cargo Rivarola, porque a ver, yo te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí jugando. Cuando nosotros salimos campeones con Atlético, 9 nos compitió.
9 nos compitió y llegó a una final y compitió con chicos porque se habían ido, se habían ido los cuatro refuerzos, agarró el gringo Acti y compitieron y nos y compitió, le compitió a Ascazú y lo eliminó, eliminó a Corralito que estaba lleno de estrellas y figuras, que era el finalista con el que nosotros pensábamos que íbamos a jugar, total, y terminó jugando la final con nosotros 9. Y todo en la final le marcó la diferencia que le tienen que marcar, pero digamos, pero compitió. Claro, no se vio esto. Pero, ¿quién está diciendo, de eso se ¿quién trata? Está diciendo que no? Y pero vos estás diciendo, no, es perdible el clásico. Es perdible porque está a la vista, negro. ¿Por qué no quieren ver la realidad? Y pero vos tenés que competir al menos. Vos podés perder, pero tenés que competir. Vos podés perder, pero tenés que competir. Te tenés que preparar. O en la semana entrenaron que hicieron una tarde el clásico. Pero eso te lo planteé la semana pasada y el resultado está a la vista. Era un partido perdible, sí, lo perdió. Lo perdió por 4 goles de diferencia. Hoy es la diferencia, 4 goles entre 9 y Atlético, y en condiciones normales no lo sé. Es que si no sigue expulsado su número 4, no lo sé. Pero en 11 minutos, 9, se pasa 2-0. A ver, porque lo perdió. El problema es cómo. Pero ustedes plantean desde una óptica de Atlético. Yo te digo, para cualquier equipo, para Huracán, jugar el miércoles contra el 9 de julio es un partido perdible. Vamos a ver, es muy probable que se lo gane 9. Vamos a ver, coincido. Vamos a ver, Alex. Es campeón, ¿cierto? Para vos. Y en los cruces campeón. Marco, no está dando toda la respuesta que el deporte te pide. Y en una semana lo eliminó Huracán, ¿cuándo fue? Este año, el año pasado, y se quedaron afuera del torneo federal en una semana, en 10 días. Bajo tu órbita, otro 9 es el campeón. Muchachos, los otros vayan a jugar. Bueno, entonces hagamos una encuesta. Pregúntale cuál es el fútbol de la liga. O sea, ustedes no lo entienden. Un equipo que gana 11 partidos no se animan a decir que no puede pasar. No, que está lejos. No, Laza, el técnico Huracán, está tranquilo sabiendo que le toca jugar con este. Está saliendo bien la quita de responsabilidades para no hablar de lo que vinimos a Dios. Me está hablando de Laza, del 9 y Mancini. Vos mismo había dicho cuando Luna en la primera fecha dijo que era un partido perdido. Lo condenaste. Iba una fecha. Pasaron 10. Pedirle disculpas a Luna. Pero lo que yo te quiero decir es: si Fitzsimon jugara con 9, el próximo miércoles estaría diciendo que también. Disculpa a Luna, decirle, me equivoqué. Pero más no, porque. Ya estamos refritando, dale. Vayamos a esto. Vayamos a Rivarola. Digo, ¿se hace cargo de algo Rivarola? Vayamos a Alexis Rodríguez. ¿Se hace cargo de algo Alexis Rodríguez? Lo acabas de decir vos, el gran responsable. Sí, Rodríguez es el gran responsable. Digo, se tiene que parar el frente del plantel, Rodríguez, pedir disculpas. ¿Qué decisión tomás con eso? Digo, a ver, Rodríguez que te dejó en pata con el N en la semifinal y en los dos clásicos. Digo, ¿qué decisión tomás vos siendo...? ¿Qué decisión va a tomar si no lo va a tener por lo menos por 4 fechas? ¿Se pierde 4 fechas, mira? ¿Lo seguís teniendo? Digo, ¿ocupaste el lugar del plantel? Lo limpiás, chao. ¿No fue tan Rivarola de leer que el tipo te deja a pata? Bueno, ahí sos malo, sos tendencioso. Pero, digo, ¿pasaron cuántos pasaron? Yo te dije, no, que me armaras cronológicamente. Yo te dije de Celu, yo cada vez que la Encina se ve expulsión en Deportivo Verde, digo lo mismo, que se haga cargo de Celu López, que es el que lo pone. Que lo pone, mismo, si vos tenés un juego que te deja pata siempre, ¿para qué lo seguís poniendo? Dale, ¿cuándo es? Fue ahora, es todo muy reciente, listo. Esta era la última que se le podía permitir a Rodríguez, listo, no le permití más. Aparte, lo de la Encina, bueno, pero hemos hablado, es cuestión distinta. Más, o sea, en general era... Nos queda mucho material. Bueno, dale, vamos. Dame las notas de los jugadores, dale. Proba nuevos colores para pintar. Proba a cambiar tus días y tu hogar. En Fima te podemos ayudar a pintar tu vida. Fima. Pintar como te pinta. Fima. Pintar nuevas caricias. Fima. Pintar tu nuevo mundo y disfruta. Pinta con Fima. Sí, la verdad que sí. Nosotros lo hicimos complicado porque dos desatenciones provocaron el gol de ellos y después, sumado a la expulsión inocente que tuvimos, después nos cuesta caro con un equipo como 9 que sabemos que tiene buenos jugadores, pero bueno, hay que darle cara en este momento y estar tranquilo.
¿Era en la pelota parada o por ahí el juego aéreo de 9, algo en lo que habías trabajado, que te venía, digo, que era algo a tener en cuenta? Sí, era intentar de evitar que ellos lleguen al fondo y terminaran en centro, porque era lo que, como ellos por ahí generaban muchas situaciones de gol, que lo habíamos visto, pero bueno, una desatención, terminaron centrando, tomamos malas marcas en el medio, pero bueno, ya está, no hay que lamentarse, hay que empezar a pensar en lo que viene para el miércoles. Por ahí desde arriba nosotros decíamos, era el momento para sacarlo a Alexis, viste que después de la amarilla hace una falta fuerte, se te cruzó por la cabeza, no te dio tiempo, contanos un poquito cómo fue ese momento. Sí, lo hablamos con Juan y bueno, cuando nos fijamos, no sé si iban 15, 18 minutos del primer tiempo, lo llamo antes de la amarilla, lo hablo, que se tranquilice y bueno, después una expulsión inexplicable, bien expulsado, lo que hace encima fuera de la cancha y bueno, eso nos costó muy caro. Que imagino a trabajar en lo que viene, ¿no? Quedan 6 fechas, están ahí en la parte alta, Independiente ahora está segundo en el campeonato, pero está todo muy, muy comprimido. Sí, y bueno, tenemos que ahora ver el partido este, lo que hicimos mal, que son muchas cosas, y después corregir, y bueno, tenemos una semana corta ahora que tenemos un partido muy complicado visitante, pero con la tranquilidad que venimos haciendo un buen campeonato. Y la última, recién hablaba un poco ahí con Negrón de la actitud de los pibes, ¿no? Que han ido subiendo primera, que están ganando un lugar. ¿Cómo pusieron un poco la cara, sacaron el momento adelante, que era complicado, y sobre todo ya cuando la diferencia era de 4? Sí, sin duda. Por eso ahí los cambios de Margaritini y Pablito era también como para hacerlos descansar y que no pongan la cara a ellos, que tampoco son los responsables de este partido. Y bueno, pero la verdad es que estuvieron a la altura. Sí, la verdad que sí, muy contento por cómo siguió el partido, por el triunfo, por, bueno, obviamente, por todos los condimentos que tenía de ser un clásico complicado, por cómo venía Atlético también. Lo planteamos de esa manera, nos salió bien, la idea era atacarlo desde el primer minuto y creo que bueno, obviamente los 2 goles en un minuto, en 2 minutos, creo que abre el clásico de buena manera para nosotros y bueno, nos permite trabajarlo más tranquilo, ¿no? Una vez más la receta, ¿no? Digo, buscándolo Juan de cabeza, porque fíjate que el segundo gol también llega ahí de un rebote, de un pelotazo que había ganado él, parece ser la fórmula, ¿no? Sí. Estamos ganando bastante por las bandas, está jugando muy bien Simón, tiene un despliegue excelente y además cuando gana por fuera tira buen centro y bueno, hay que aprovechar a Juan porque cuando el 9 está de racha y hace goles hay que tirársela y bueno, único que ahí hoy me pedía que no lo sacara, que no quería salir, pero está un poco agrandado el 9. Después, ¿qué pasó en la jugada de la expulsión? ¿No le quisiste alcanzar la pelota? ¿Qué pasó? Yo quedé mal parado y lo único que hice es sacarle la pelota abajo para que no la agarre rápido. Y bueno, entiendo que la calentura de los 2 goles, lo habían amonestado en la jugada previa con un golpe de puño que creo que para mí era roja directa al enano, a Pitu y... bueno, entiendo las pulsaciones, pero bueno, como dije recién en la radio, me parece que es un jugador de experiencia que debería marcar la diferencia y bueno, no es el primer clásico que lo echan, ¿no? Sí, y después te revolean un pelotazo que estuviste bien de reflejo, o sea, parece que no te hubiese retirado. Estoy ahí activo por las dudas, ¿viste? Pero sí, bueno, entiendo lo que la aventura vuelve a repetir y nada. Supimos nosotros aislarnos de eso, creo que solamente entramos en un solo tumulto, en el entretiempo lo dijimos, tenemos que estar tranquilos, no entrar en ningún tumulto, en ninguna dividida y seguir haciendo nuestro juego y creo que, vuelvo a repetir, me parece que fue el mejor partido de mi era, ¿no? Bueno, fuimos primero una nota con los entrenadores, ¿no? Ahí escuchamos el análisis de Rivarola y el análisis del flaco Iván Castro sobre este compromiso. A mí me da la sensación, insisto, que Rivarola deberá hacer un mea culpa. Lo primero quiero decir que lo considero un muy buen técnico. Creo que está haciendo un buen trabajo en Atlético Río Tercero, pero evidentemente tiene un problema con los partidos importantes, ¿no? Digo, pierde todos los clásicos y pierde todo lo que es finales, ¿no? En su carrera. Entiendo que deberá trabajarlo de alguna forma para cambiarlo eso, ¿no? Porque digo, desluce el buen laburo que hace a veces las decisiones que toma. Porque yo te pongo un ejemplo, si vos ves que Simón López te marca toda la diferencia en ese sector, digo, corregilo durante el partido, vos tenés tu par, digo, cuando vos le marcaste diferencia como entrenador de Atlético a 9 en el Centenario, el flaco corrigió para el segundo tiempo,
y tuvo la capacidad de leer el partido, ¿no? Digo, si a vos te generan problemas por la izquierda de tu defensa y tiene un pase permanente Simón López, te hace lo que quiere, y te pasa los 5, los 20, los 30, a los 10 del segundo tiempo, los 20 del segundo tiempo, bueno, digo, solucionalo, hace algo, intentá solucionarlo al menos, ¿no? Digo, porque si no, me parece a mí que digo, es la función del técnico. Bueno, sí, no, el club me hizo ruido cuando dijo que Rivarola los partidos clásicos no le va bien y la final, o sea, un técnico para los partidos chicos. No digo eso, yo creo que a mí me parece que no le salen las cosas en los partidos importantes. O tiene que leerlo mejor. Sí, quizás digo, tener que trabajarlo, son cuestiones que se elaboran. Digo, ¿sí? Porque, le ha pasado con Agrelo, ese campaña ahora, llegado a la final. Sí, en eso sí. Y con Atlético te perdió todos los clásicos. Digo, y en muchos de esos clásicos tuvo responsabilidad. Digo, no quiero decir específicamente en el de ayer. Digo, para salvar una cosa del laburo casi que me parece muy bueno. Es más, yo soy dirigente de Atlético, lo confirmo para la temporada que viene, no tengo problema, pero sí lo hago laburar ese punto. Y después lo otro, insisto, es terminar de definir a Atlético Río Tercero qué pretende. Digo, en este campeonato, digo, ¿en serio? Digo, ¿le vas a ir pagando a Rodríguez? ¿En serio le vas a ir pagando a Pacheco? ¿En serio le vas a ir pagando al Deco? Porque es un poste parado ahí. Seamos buenos. Digo, seamos buenos. Porque tenés favoritos en el banco o en la convocatoria de Romano Fonfri. Tenés un montón de chicos que pueden jugar tranquilamente. Digo, si total, si para Bárcena la situación es que con 9 un partido perdido, bueno, digo, que sea con los chicos tuyos. Yo creo que el punto del partido era otro. Y acá lo seguimos discutiendo después. Digo, vos venías de poder haber ganado el clásico anterior. Digo, si tenías un poco más de puntería o si no sacabas un delantero y ponías un defensor, lo ganaba el clásico. Lo ganaba. Digo, y lo perdiste. Entonces no es que ya te había paseado 9 en el primer partido, bueno, voy a que me pase. Digo, esa es la diferencia. ¿Defensor? Está enojado. Estoy cansado, ya peleamos hoy de la tarde, ya eso ya di mi opinión. Ah, bueno, la gente que escuchó Pasión Deportiva se quedó con la versión de Fede. El programa y no, pero si yo... ataquemos a Arsena, pero no me exigimos. Venga. El discurso. Me interrumpí. Pero pregunta directa, respuesta directa. ¿Soy el defensor? ¿Qué pasó? ¿Ya se cargo, Rivarola? Si no me deja desarrollar. Desarrollar. Claro. Sentite en casa. Claro. Ni siquiera en mi caminador de mi casa. Está loco este. Che, escúchame, no. Pero digo, si así vamos a tratar a un técnico que viene haciendo una campaña, parió 2 partidos en todo el campeonato, los 2 lo parió con 9. ¿Autocrítica? Por supuesto que tiene que tener autocrítica, pero yo después, yo veo que si en el minuto 9 tu central sale a jugar a la mitad de la cancha y erra un pase, te deja el equipo mal parado, cuando vos sabes que 9 se te va a venir, tenés 15 minutos donde se lo debe haber dicho toda la semana, muchachos, vamos a aguantar porque 9 se va a venir, y tu central se va y erra un pase allá, ¿qué querés hacer vos desde el banco, Garza? Si tu número 9 opuesto viene y entra solo y cabecea, ¿qué querés hacer? Si a los 2 minutos en una pelota parada, 5 de tus hombres que le dijiste, prestemos atención porque 9 en la pelota parada, están parados adentro de la media luna. ¿Qué querés hacer como entrenador? Bueno, ¿vos te pensás que no se lo dijo? Bueno, pero lo que yo veo es... los 11 minutos parados va a ser el clásico. Es admisible que el 9 te entre solo. ¿Está bien? Es un error bárbaro. Ahora, 2 minutos después, Bruno te vuelve a que vaya solo. Pero por eso te digo, ¿vos te pensás que no trabajó la pelota parada? Decimos. No sé. Si yo me tengo que ir por lo que veo. No hubo, evidentemente, porque no es que encima te cabeció a nadie. Responsabilidad. Bueno, no fue el efecto. Digo, te jugó libre. Hay cierta responsabilidad. ¿Por qué Molina jugó libre? ¿Por qué Molina tuvo a Loyola permanentemente arriba de Vigo? Bueno, porque, le asignaste una marca. Digo, deberás hacer la autocrítica. Digo, Rivarola que no le asignó una marca a Bruna. No se puede. En los primeros 9 minutos no es que 9 hayas dado 3 o 4 veces, hay un solo remate nomás. Sí. Se veía, se percibía. Era manejó la pelota, pero sí. Bueno, pasaste 2 veces, la fuiste buscando 2 veces adentro. ¿Entendés? Tu limitación hace que sea un partido complicado con 9. Si vos a eso le agregás errores defensivos, y es lógico que va a perder un partido con un equipo que está concentrado y que viene bien en el campeonato como 9 de julio. Acá dice Parsen, dejá de hablar. Y se nota que estás enamorado de 9.
Otro dice: hola muchachos, muy bueno el programa. El problema del Atlético viene de Fonfría. Sí. Nunca ganó nada de pelea de descenso y la última vez que llegamos a la final le perdimos. El ayete del club que llega a un lado y se lleva a Rivarola también, que es un eterno perdedor. Estoy leyendo un mensaje de oyente, claro, si no después los protagonistas se enojan. Vergüenza y mancha de historia del club, saludo. Y para jugadores también va, sobre todo algunos refuerzos. Otro dice: todos los partidos son ganables o perdibles, pero un clásico si sale o gana, no gana. Pero capaz Atlético ya se olvidó de eso. Montón de televidentes. Dice: vienen de racha, pero los clásicos son clásicos. Habla porque el aire es gratis, Fede, dice. Que se vaya a dormir el negro Molino, sabe lo que dice. Está más perdido que el arquero de Atlético ayer en el clásico. Otro dice: puede ser. Muy lindo el programa, floja la imagen del clásico, las tribunas, el colorido de los festejos. Excelente el colorido de la banda de Garita, humilde opinión. Atlético se creyó un Focus, pero terminó siendo un 600. Dice otro. Otro dice: muy ingenuo Rodríguez Castro, sigue con la chiquilinada de siempre. Muy flojo para ahora que es entrenador. Otro dice: qué hermoso fantasma Castro. Otro dice: hola, señor Mati de equipo. El domingo escuché la transmisión y noté cierto ensañamiento con los foráneos de Atlético. Hágase la onda, hay un esfuerzo muy grande en ello y creo que esta prestigiosa liga le da un salto de calidad. Un abrazo y excelente el programa. Y otro dice: hola Martín, los estoy viendo de Río Grande, en Tierra del Fuego. Mándenle un saludo a Fede Lagarce y al arquero de la clase 81 de vecinos que dirigí, que se ponía a hacer un montoncito de tierra. Jaja, saludo a todos, vecino unido, que el miércoles se gana Gori Medina. Mira, todo esto. Gori. ¿Vos eres el arquero del 82? Sí, era 82 y atajaba por el 81. ¿Y hacía un montoncito? Dame los jugadores. Dame la nota con los. Te pedí los jugadores, mete los técnicos. Dame los jugadores. Ah, ahora. Sí, la verdad que sí. Como dijimos antes del partido, esto es paso a paso, es final tras final, es partido tras partido. No importaban las 10 victorias anteriores. Nosotros nos proponemos cada domingo hacer nuestro trabajo, lo que entrenamos en la semana, cambiamos el chip y volvemos a enfrentar el próximo compromiso con otra cabeza, y creo que es lo que nos está dando fruto. Recién hablábamos un poco con el Flaco de lo que representa el juego aéreo que tienen. Digo, vos yendo a buscar, Juan, Pablo, han encontrado ahí en las pelotas paradas un arma importante. Fíjate que los goles llegan por esa vía, ¿no? Si bien el tuyo de rebote. Sí, nos sentimos cómodos, pero lo entrenamos también, aunque no lo creas. Sabemos que tenemos gente alta, que nos hacemos fuertes. Llegamos por afuera, lo proponemos, sabemos que si queremos salir campeones tenemos que hacer goleador al 9, tenemos que tirar centro, nos sirven las pelotas paradas, nos sirve el juego, nos sirve la intensidad de entrenar a la siesta. Estamos bien, estamos contentos y estamos todos unidos, que es lo importante. ¿Cómo lo viste al segundo tiempo? ¿Tuvieron chances? ¿En algún momento decidieron frenar un poquito, bajar, o sabían que era la oportunidad de seguir quedando en la historia? Era un clásico con una diferencia muy amplia. Sí, lo intentamos, pero también sabemos que jugamos el miércoles, que los descansos son fundamentales, que venimos haciendo un esfuerzo muy grande porque entrenamos mucho, entrenamos 4 o 5 días en la semana. Así que inconscientemente creo que eso te tira un poco para atrás, aunque los clásicos son clásicos, había que tratar de meter la mayor cantidad de goles y bueno, es lo que salió. Hola, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que una tarde que se fue tornando cada vez más oscura y terminó bastante amarga para nosotros. Fueron esos minutos fatales, ¿no? Entre el primer gol y la expulsión, que sea, donde parecía, de afuera decíamos, bueno, tiene que frenarlo, Atlético tiene que poner el partido un poco en el freezer. Se fueron dando cosas en cadena que no le fueron positivas. Exactamente, fuimos tomando una serie de malas decisiones que desencadenaron el resultado ante un rival que no tuvo mucha fisura y que supo llevar el partido adelante muy inteligente. Es un equipo bravo 9, ¿no? Es un equipo bravo, por ahí. Jugándole en iguales condiciones, en otro momento le hicimos muy buenos partidos, pero bueno, ya cuando quedas con un hombre menos ante un rival que dinámicamente es muy bueno, se entra a complicar un poco, y eso pasó en los primeros minutos y se hizo largo el partido así. ¿Sabes que nosotros analizamos por ahí desde afuera el tema de la expulsión y decíamos, seguramente alguien lo habló a Alex y le dijo, baja un cambio, pará, vos siempre sos la voz de mando en la defensa, ¿tuviste la oportunidad de hablarlo, de decirle algo, o fue todo tan rápido que no te dio tiempo?
No, lo que pasa es que por ahí, sí, se habló del banco, por ahí lo hablamos dentro de la cancha, pero bueno, las pulsaciones del clásico, él es un tipo muy temperamental y que eso lo lleva a ser un buen jugador, pero bueno, hoy lamentablemente sufrió una expulsión y nosotros no supimos jugar con 10 ante un rival muy duro, te vuelvo a decir. Y la última, digo, te sorprende un poco el nivel de los pibes, porque por ahí, viste, le metieron el pecho cuando el partido ya se les hacía a ustedes inalcanzable. Uno lo veía que no paraban de correr, no paraban de meter, a pesar de que estaba todo cuesta arriba. Sí, la verdad que sí hay algo para destacar y de lo cual estoy muy orgulloso como compañero de la actitud de los chicos del club. Hay una camada muy linda, una camada que va sorprendiendo día a día. Hoy, a pesar de que el resultado era adverso, supieron tener la dignidad de quedarse adentro de la cancha, de correr, de meter. Te vuelvo a decir, ellos golpearon los momentos justos, golpearon muy bien, pero la verdad le quiero agradecer a mis compañeros, sobre todo a los más chicos que tuvieron la dignidad de jugar un muy buen partido y comportarse como jugadores ya experimentados. Sí, la verdad que salió redondito, fuimos justo ganadores, salimos a matarlo, nos propusimos eso, que los primeros 20 minutos eran clave, estaba pesado la cancha, sabíamos que teníamos buen ritmo nosotros, y bueno, salió redondito, pudimos abrir el marcador rápido, después hicimos el segundo, una expulsión, así que bueno, fue una tarde redonda. Después del primer gol, ahí nomás, ¿no? La actitud de buscar otro, llega ese cabezazo, el rebote, después lo agarra Joaquín, que me decía recién, aunque no lo crea, esos movimientos a veces los practicamos, ¿no? De ir y saber dónde puede llegar a caer la pelota. Sí, tratamos de abarcar todo el área, todo el arco, porque sabemos que tenemos buenos cabeceadores, que por ahí si no va al arco queda siempre bollando, y bueno, por suerte el gordo la pudo empujar. Ahora hablábamos con Iván, se viene dando la rotación, pero uno imagina que ya con lo que tienen cerca, que es el federal, por ahí ya no les va a tocar ni siquiera estar en el banco, a pensar un poco en eso también, ¿no? Bueno, quiero jugar siempre, ¿viste? Pero bueno. Me decía que le dijiste que no quería salir hoy. No quería salir, quería hacer goles, uno siempre vive de esto, ¿viste? Los goles. Y apenas empezó a hacer un tiempo, le dije, necesito correr sacando. Bueno, tenemos confianza, ¿viste? Pero sí, ya se aproxima el federal, sacamos una buena diferencia al segundo. Pero bueno, por eso, vamos por el mismo camino. Ahora tenemos dentro poco otro objetivo que el federal. Hay que seguir así. Explícame esto, Barcelona. Con 3 partidos ya nos pasamos 7 minutos, 8 minutos. Y sí, si se le pasan peleándome, muchachos, me buscan la lengua. Bueno, todavía no terminó Rumipaz con italiano. ¿Yo qué? No me apunte. En una, sí, te señalo. Décime. En una discusión, sí. Hay que ser parejo, 2 contra 2. Vos te pusiste del lado de Mati en todas, igual que Moreno. Ah, pensé que era democrático. No sabía que era sacar uno y poner 2-2. Ah, fue 3-1. Son los mejores. Claro, cuando te banqué con Independiente no me dijiste lo mismo. Sí, no, pero va a ser una pelea de segundo orden. Deberían poner a Valentino Papini en su puesto. Ahora defiende, corre, pasa y queda casi siempre a espera. Corre y corre, dice un televidente. Otro dice, no podés decir, Bárcene, que para Atlético es un partido perdible el Superclásico. No te lo vamos a perdonar nunca. Ah, vos le bajás el precio de Atlético, hacete cargo. Bueno, tengo las estadísticas por ahí. No me canse. Vamos con lo que dejó la fecha. Huracán le ganó 1-0 al Atlético Acayú y con gol de Joaquín González. Fue el viernes de anoche, gol número 27 en 100 partidos en primera para el Limón Joaquín González. Sí. Belgrano le ganó 2-0 al Náutico Fichemón de Embalse con 2 goles de Matías Pítaro. Volvieron los goles del Cabellón. Belgrano llevaba 2 partidos sin ganar. Y de local se hizo fuerte ante el Canario. Belgrano y el Enes empataron 1-1. Jonathan Castro y Juan Santiago Ordóñez los goles. Mientras que en Hernando hubo empate 0-0 y una lesión grave para Facundo Sandrone. Sí, tuvo fractura de radio. Así que ahí están. Ojalá que sea una pronta recuperación, porque aparte es un jugador muy importante para Estudiantes. Ojalá que sea una recuperación rápida. Vamos con la tabla de posiciones. 9 de julio, 33. Independiente, 21. Atlético Río Tercero y Huracán, 19. Acasú, 18. Lenense, 17. Agrario y Verano derrotarán con 15 puntos. Bueno, Italiano está empatando hasta este momento. Todavía no terminó el partido. Podría alcanzar también los 15 puntos, ¿no? 15 Agrario. Sí. 9, 33. Sí. Bien. Lo que hace a la tabla general...
Vecinos tiene 29, Rumipal con el punto que está sumando ahora tendría 29 también si es que termina así. Huracán 27 en promoción, Belgrano 25 en descenso directo, Uchiza casi descendido con 15 unidades. La próxima fecha, 9 de julio, Huracán va el miércoles, Náutico Fichemón Atlético el miércoles, Independiente Rumipal el viernes, Acasuy Vecinos el miércoles, Uchiza Agrario el miércoles, Italiano Esportivo Belgrano, Independiente de Hernando Belgrano de Berrotarán y Elenense Estudiantes, jornada número 12 de este torneo clausura. Me estoy quedando sin voz, Barça, me estoy contagiando. Sí. Y eso que yo no grité con el de Boca el otro día. No, eso sí, la verdad que lo festejé, hoy estoy cansado. ¿Quiere ir a ver el gol? Buah. Ah, le vuelve falta ahora, Barça. Me cortaste la pregunta de que le ha hecho a Bruna la última. ¿La de cuántos goles tenía en el campeonato? Ah, por los 7, por la séptima de Boca. Estamos ahí con el 7. Y usted está choloreando mucho con Boca, tranqui, falta todavía para el final. Sí, me preocupa marcar a Haaland, me preocupa. ¿A Haaland? Claro. Digo, si Boca juega contra el Manchester City, va a decir que un partido perdible para Boca. Obvio, obvio. ¿Qué Fluminense es perdible? ¿Va a decir el ¿qué cosa? Nuevo trabajo o no? No le va a agradecer públicamente el que le abrió la puerta, ¿sí? Sí. Agradezco. Es parte del cuerpo técnico inferior de 9. Sí. Ah, con razón el silencio. No, ¿por qué? Con razón no quiso opinar de nada. Ah, me hubiesen dicho antes, muchachos. ¿Qué, no sabía usted? No, no sabía nada. Bueno, felicitaciones, pero bueno, ahora entiendo todo. Usted se merece mucho más, Molina. Y debería estar diciendo en primer. ¿Ayudante de campo es de quién? ¿De Thiago Castro? ¿Dice ahora? ¿Castro? ¿De primero? Qué boludo. ¿De Rópolo? De, ¿en la sub-17, así? ¿De Ale Rópolo? Lo acompaño a Ale, sí. Pero, bien, bien. Para estar en la estructura. Por supuesto. Claro. Gracias, Garcita. Por favor, el mismo lo veo a Náutico Fitzsimon Atlético. Le faltó una publicidad, Oscar, ¿eh? El estudio de abogacía de Rivarola que defiende. Ah, la gente de Fichaimon abra rápido la puerta. Voy por el local. Estudio profesional de abogados Federico Barça. Chao, nos vamos. La semana que viene, gracias por su compañía.